Primero que todo, extender un muy cordial saludo a todos los presentes. Señor decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso, Esteban Zafarín. Director de la Escuela de Ingeniería Industrial, Daniel Miranda. Jefe de carrera, señores Eduardo Lara y José Razábal. Director de Unidad de Ingeniería Industrial de la Universidad Minuto de Dios, señor Ivone Rosas Rojas. Director del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Minuto de Dios, señor Luis Mario Vázquez. Profesores, expositores y estudiantes, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Juan Rivas Navarro, presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería Civil Industrial de Casa Central, junto a mi compañera Catalina Gutiérrez Mori, presidenta del Centro de Alumnos de la sede de Santiago. Estaremos a cargo de guiar el transcurso de este seminario. Como Centro de Alumnos, nos es muy grato dar la bienvenida al 17º Magistral Class Año 2021, Economía Circular en la Industria. Antes que todo, invitamos a que comparta unas palabras con nosotros el decano de la facultad, el señor Esteban Zafarín. Ahora sí. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, como siempre y ahora como decano, de verdad un placer poder dar algunas palabras de bienvenida a esta actividad que es histórica y trascendental de nuestra escuela y de mi escuela. De hecho, yo provengo de ingeniería industrial, siempre ha sido mi casa. Y quiero felicitarlos por haber retomado la iniciativa. Esta siempre ha sido una iniciativa estudiantil, siempre ha sido una iniciativa con altos niveles de convocatoria y que ha estado vinculada a temáticas contingentes. Y desde esa perspectiva, ¿qué más contingente que hablar de la temática que eligieron para este año, que es economía circular? Más si tenemos la oportunidad de compartir vivencias o experiencias de personas que están en otro país, país hermano, país con el que cada día más, especialmente la Universidad Minuto de Dios, con la que vamos acercando y estrechando los vínculos. Entonces también agradecer la participación, la iniciativa de ustedes por invitarlos como estudiantes y también la participación de la Universidad Minuto de Dios. Quiero centrarme solamente, más allá de dar la bienvenida, en tratar de dejar un mensaje. Si las cifras no me fallan, en Chile en promedio cada uno de nosotros está generando alrededor de 1.15, depende de los estudios, hasta 1.3 kilos de basura día, persona día. Lo que comparado con el tamaño del país, somos el segundo país en América Latina en generación de residuos, nos coloca solamente debajo de México en esto, ¿eh? México, que es un país con una larga trayectoria industrial. En ese sentido, el desafío que tenemos como sociedad no es menor, toda vez que la idea es que este tipo de productos use y tire, hay que irla eliminando. Por lo tanto, quiero felicitar la iniciativa y quiero solamente dejar este pequeño mensaje. Creo que como ingenieros industriales que van a ser, o civiles industriales que van a ser en el corto plazo, o aquellos no tan corto, ya que a lo mejor recién entran a la carrera, el tema de la economía circular debe ser un tema que debe ser parte de su ADN como ingenieros. Toda vez que esto tiene relación directa con el diseño de los productos, de tal manera desde sus orígenes los productos estén diseñados para poder ser metidos nuevamente en la maquinaria industrial y ser reusadas sus partes. Por el ejemplo más patente de esto son los celulares. Los celulares son productos muy difíciles de desarmar para volver a reusar. Hasta el proceso productivo pasando por todo el uso o por toda el reuso de los desechos. Yo creo que en este contexto los ingenieros industriales tienen un gran desafío en su formación y nosotros como académicos también tenemos un gran desafío en este sentido, puesto que tenemos que ser capaces de instalar estos temas
en nuestras MAI. Y ahora hablando un poco como facultad en la misma línea, yo creo que es importante también que sepan que la Facultad de Ingeniería está siendo líder en este tema, no solo en la Universidad de Valparaíso, sino en el contexto universitario nacional, puesto que hay un par de profesores que están trabajando en el diseño de un mercado de economía circular totalmente virtualizado, donde van a poner en contacto, de hecho ya están con las primeras pruebas a oferentes y demandantes. Esta plataforma creo que es un gran avance en el país, ha tenido mucho apoyo, pero como siempre, todo cambio cultural requiere de tiempo. Pero sencillamente esto, decirles que ustedes como industriales o futuros ingenieros industriales tienen un gran desafío vinculado a esta temática, agradecer de verdad por la temática elegida este año y ojalá, y estoy seguro que así va a ser, mantengamos esta iniciativa del Magistral Class a lo largo del tiempo, ya que es un elemento característico de nuestra escuela. Así que el mejor de los éxitos, ya que estuve mirando el currículum de los expositores, sin duda va a ser una gran jornada. Muchas gracias. También queremos invitar a que comparta unas palabras el director de la Escuela de Ingeniería Industrial, el señor Daniel Miranda. Muy bien, ahí sí, tengo el audio. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a este ya 17º Magistral Class, organizada por nuestros queridos centros de estudiantes, tanto de Santiago como de Valparaíso. Para mí es un honor dar el inicio también a esta nueva versión que ya es una tradición para nuestra escuela y que tiene, como bien dijo el decano, como foco central, eje central, la economía circular en la industria. También dar unas palabras respecto de lo que es la economía circular, que es una alternativa imprescindible para la sostenibilidad y que se trata de un pensamiento económico que es basado en la reducción del consumo de materiales y en la producción de desechos. Con la economía circular se cierran los bucles o flujos económicos y ecológicos de los recursos. La economía circular es una alternativa para cuidar nuestro presente y preservar nuestro futuro. Se trata, no es otra cosa que se trata de un sistema que tiene por objetivo reducir el impacto que hace el ser humano en los recursos naturales como consecuencia de este consumo frenético. Que tiene hasta la actualidad. La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona a la sostenibilidad, cuyo objetivo no es otra cosa que es el valor de los productos, los materiales, los recursos como el agua, la energía, y que se mantengan el mayor tiempo posible y que se reduzcan al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una economía que no sea lineal. Cuando hablo de no lineal, es este sistema de extracción, fabricación, utilización y eliminación, que ya ha alcanzado naturalmente sus límites. Ya se empieza a vislumbrar el efecto del agotamiento de una serie de recursos naturales y de los combustibles fósiles. Por lo tanto, la economía circular lo que hace es proponer un modelo de sociedad nuevo que utiliza y optimiza el stock y flujo de materiales y energía y de residuos con el objetivo de que estos sean mucho más eficientes. Los residuos de uno se convierten al final en recursos de otro. Pero para que ello funcione, tienen que descansarse en una serie de principios. Uno de ellos es la ecoconcepción, que considera el impacto medioambiental a lo largo del ciclo de vida del producto y los integra desde su concepción. Dos, la ecología industrial y territorial, que es el establecimiento de un modo de organización industrial en un mismo territorio caracterizado por una gestión optimizada de los stocks y de los flujos de materiales, energía y servicios. Tres, el segundo uso, reintroducir en el circuito económico aquellos productos que ya no corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores. Cuatro, la reutilización, reutilizar ciertos residuos o ciertas partes de los mismos que todavía pueden funcionar. Cinco, reparación, encontrar una segunda vida a los productos estropeados. Seis, reciclaje, aprovechar los materiales que se encuentran en los residuos. Y por último, la valorización, que es aprovechar energéticamente los residuos que ya no pueden ser reciclados.
Esto va a traer naturalmente mucho beneficio de manera local y de manera planetaria, por cierto que sí. Y como bien decía el decano, la Universidad de Valparaíso sí está ya trabajando en aquello, con una plataforma de industria circular para la región de Valparaíso, que es una iniciativa de nuestra casa de estudios. Es un proyecto que tiene como objetivo diseñar e implementar una plataforma de facilitación y seguimiento de iniciativas de simbiosis industrial para la región de Valparaíso, entendiendo esto como transacciones y reutilización de residuos y subproductos industriales no peligrosos entre empresas de la región, lo cual es bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno. No es que seamos pioneros, pero ya estamos trabajando en esto. Y por último, podemos decir que estamos pasando por una triple crisis ambiental: cambio climático, contaminación y una crisis de biodiversidad. Y esto para mí tiene una mayor magnitud que incluso el COVID, porque el COVID sí lo podemos manejar a corto y mediano plazo, sin embargo una crisis ambiental no es tan fácil y no es muy reversible que digamos. Y la verdad las cosas es que esto va a traer muchas más víctimas que la del COVID, y por lo tanto necesitamos un trabajo mancomunado, y la economía circular es una apuesta precisamente para aquello. Es por ello que invitamos acá a expertos a que nos compartan sus experiencias respecto de lo que es la ingeniería sustentable, la economía circular, en fin. Así que no me queda más que darle la bienvenida nuevamente al Magister Class de Economía Circular en la Industria. Muchas gracias. A continuación, queremos presentar al vicepresidente del Centro de Estudiantes de Casa Central, Dusan Francola, y también a la secretaria general del Centro de Estudiantes de CD Santiago, Alison Lara, quienes introducirán a esta nueva versión de Magistral Class. En la actualidad se encuentra abierto el debate sobre la conciencia medioambiental y cómo las acciones del ser humano impactan sobre la naturaleza. Como consecuencia, se evidencia el surgimiento de nuevos líderes mundiales que buscan combatir la carencia de la conciencia medioambiental dentro de la sociedad. También podemos observar que existen distintas organizaciones, fundaciones, pactos u organizaciones internacionales que del mismo modo se encuentran adscritos a esta misma causa. Ejemplos anteriores son Greenpeace, World Wildlife Fund, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Mundial del Medio Ambiente, el Acuerdo de París, entre otros. A pesar de que dentro de las últimas décadas, poco a poco se ha llevado que la conciencia medioambiental esté presente no solo en la sociedad, sino que también en la industria, los efectos de años de uso indiscriminado de recursos, producción y consumo excesivo han convergido en un escenario medioambiental crítico en la actualidad. Efectos que se ven reflejados en el aumento de catástrofes naturales cada vez más violentas, tales como sequías, inundaciones, temperaturas extremas, deshielo de glaciares, el aumento del nivel del mar, entre otros. Es por esto que como futuros ingenieros tenemos la tarea moral y ética de encontrar el equilibrio entre nuestro entorno laboral y el medio ambiente. La duda que algunos pueden tener es cómo se puede lograr esto, si luego de tantos años de progresar la ingeniería se sigue dando énfasis en la producción para poder satisfacer las necesidades humanas, sin considerar los impactos medioambientales externos. La respuesta a esta pregunta está más cerca de lo que pensamos, y su nombre es Ingeniería Sustentable. Pero, ¿qué se entiende por ingeniería sustentable? Bueno, este término se define como el desarrollo de proyectos que utilizan la eficiencia energética, gestionan adecuadamente los residuos, consumen responsablemente los recursos y materiales, e incorporan tecnologías amigables con el planeta. El concepto de ingeniería sustentable o desarrollo sustentable se comenzó a utilizar recién en el año 1987 en un informe escrito por la primera ministra noruega, Carlen Brundtland, el cual fue presentado a la Comisión por el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU. Dicho informe es conocido como el informe de Brundtland. Este reporte hizo historia y se volvió un referente mundial para definir el concepto de sustentabilidad como lo conocemos ahora, puesto que no solo menciona la importancia de tener un medio ambiente protegido, sino que también lo ligaba directamente con el contexto económico y social, llamándolo un complejo sistema de causa y efecto. En estos tiempos donde se ve la escasez y los efectos de una mala o descarada gestión de recursos y residuos, es que se torna realmente importante que como ingenieros de formación podamos generar una conciencia hacia la sustentabilidad, buscar soluciones para el calentamiento global y no generar una lucha entre el medio ambiente y la industria, sino que crear un sistema que equilibre estos factores y nos permita crear un futuro donde se pueda vivir sin pensar que en un periodo de tiempo se terminarán los recursos naturales. Muchas veces, al aplicar la ingeniería, hablamos de ser innovar y la importancia que tiene este concepto en la actualidad. Pero dado el presente contexto mundial,
¿Será una opción innovar en la forma que profesamos la ingeniería? Bueno, bajo esa premisa, queremos explicar cómo será la dinámica a seguir durante el transcurso del seminario. En primer lugar, se realizará una presentación por parte de nuestros expositores invitados. Una vez terminada esta, se dará paso a una ronda de preguntas, para la cual se dispone de un tiempo aproximado de 10 minutos. En caso de querer plantear una pregunta, se pide por favor que levanten la mano para cederle la palabra. Estas se irán dando en función de quién la solicitó primero, segundo y así sucesivamente. Una vez respondida su pregunta, se pide por favor que recuerden bajar la mano. En caso de no haber preguntas, o por el contrario, de no utilizarse todo el tiempo, se continuará con el cronograma que tienen a su disposición. Para dar el puntapié inicial con las expresiones del día de hoy, está con nosotros el señor Alex Godoy, biólogo en bioprocesos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster y doctor en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Química y Bioprocesos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A continuación, su exposición será Economía Circular en la Industria. El nombre de su conferencia es ¿El planeta Tierra deberá ser sostenible o no lo será? Brindémosle un caluroso aplauso virtual. Bueno, de momento, Alex Godoy se presenta algunos problemas técnicos, por lo que si nos pueden dar 10 minutos para que se pueda volver a integrar a la reunión Zoom, y ahí vamos a comenzar, por favor.
Bueno, como ya habíamos mencionado anteriormente, para dar el puntapié inicial con las exposiciones el día de hoy, está con nosotros el señor Alex Godoy, biólogo en procesos, bioprocesos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster y doctor en ciencias de la ingeniería, mención ingeniería química y bioprocesos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A continuación, su exposición será Economía circular en la industria. El nombre de su conferencia es ¿El planeta Tierra deberá ser sostenible o no lo será? Brindémosle un caluroso aplauso virtual, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Espero me puedan escuchar. Los saludos desde Glasgow. En este minuto me encuentro acá en la Conference of Parties, donde, como pueden ver, así que si escuchan un poco bulla, es difícil encontrar un espacio abierto. Para mí es un honor poder estar a la distancia, sé que cuento con 20 minutos. Quisiera contarles un poco sobre economía circular y la industria. Un poco para los que no saben, hoy día el término de economía circular es un término que anda, un término bastante como nosotros llamamos fancy o buzzword, o sea, una palabra de moda que muy pocas veces se reflexiona a dónde parte. El concepto de economía circular en realidad es un concepto que se acuña aproximadamente en 1990 en China, no por la Fundación Ellen MacArthur, sino por los chinos, que básicamente empiezan a rescatar un sinnúmero de corrientes de pensamiento en términos de ingeniería de proceso que permiten circularizar los procesos que tienen que ver con los análisis, con el análisis y flujos de balance de materiales. De hecho, el primer concepto que se acuña dentro de las escuelas de pensamiento de economía circular es el concepto de ecosistema industrial, que más tarde nosotros entendiéramos como ecología industrial, y que dieron un sinnúmero de otro tipo de corrientes como estudios de impacto ambiental, análisis ciclo de vida por la CETAC, economía cerrada, economía de eficiencia, cradle to cradle, biomimetismo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el concepto de economía circular no es nada más que un concepto que acuña distintas corrientes de pensamiento que se desarrollaron durante la ingeniería desde la primera parte del siglo XX y la segunda parte, y que hoy día cobran relevancia en un contexto donde el flujo de materiales está siendo relevante. ¿Y por qué es relevante pensar en esto? Por una razón que es muy, muy simple. Los ecosistemas, como nosotros los conocemos, están sufriendo tres tipos de impacto. El primer impacto es un impacto por explotación, es decir, extraemos una cantidad de recursos de los servicios ecosistémicos superior a la cantidad de recursos que hoy día se regeneran en términos de masa para la producción de bienes y servicios. Si nosotros entendemos el sistema económico como un sistema, una estructura de bienes de producción y servicio basado sobre la extracción de materias primas, los ecosistemas se encuentran hoy día sobreexplotados y su capacidad de rehabilitación y de reacondicionamiento y de rehabilitación en realidad no es la suficiente. El segundo gran impacto es que los propios sistemas productivos lo que generan son emisiones y descargas al medio ambiente, y esas emisiones, descarga y generación de residuos, los ecosistemas tienden a ser sumideros de este tipo de sistema. Y al ser sumidero de este tipo de estructura, lo que nosotros hacemos es que el segundo gran impacto es por explotación y el segundo por disposición final. Y en tercer lugar, como esta estructura del sistema productivo se fundamenta sobre la extracción energética o la conversión termoquímica, obtención de energía a través de conversión termoquímica del uso de combustibles fósiles, la tercera fuente de impacto al ecosistema son las emisiones de gases de efecto invernadero que conducen lo que hoy día nosotros conocemos como el calentamiento global o cambio climático, y eso hace que los ecosistemas sean altamente vulnerables. Por lo tanto, el concepto de economía circular nace en cómo nosotros podemos, a través de la ingeniería o la ingeniería de procesos, la producción de bienes y servicios, poder reducir uno de esos impactos, que es la extracción de recursos, y dos, disminuir la reducción final, pensando en que obviamente los residuos y obviamente los subproductos puedan ser reintegrados en los sistemas productivos para producción de bienes y servicios, obviamente, y con eso descomprimir un poco la presión de eso. Si nosotros pensamos esto al año 2100 y nosotros conseguimos transicionar hacia una economía lo más circular posible, porque obviamente no podemos atentar contra las leyes de la termodinámica, nos vamos a encontrar de que en el año 2100 podríamos tener una circularización de procesos
ya sean tecnológicos o biológicos, y esta, obviamente, circularización con una reducción de combustibles fósiles. Y esto nace precisamente de una observación empírica desde el año 2000, donde nosotros podemos ver que el precio de los commodities o las materias primas iba completamente a la baja. No obstante, el año 1998, con la crisis asiática y obviamente con la expansión de los mercados financieros asiáticos, el precio de las materias primas y el precio de la industrialización de las materias chinas lleva un aumento de precio de los commodities, lo que generó, digamos, un tipping point, como ustedes pueden ver ahí, en el aumento de esos precios. Y en ese contexto, para numerosas economías, que son economías manufactureras, el precio de los commodities o de las materias primas empieza a ser un factor preponderante, porque obviamente empieza el incremento del precio de los sistemas de producción. Dicho así, un ejemplo claro es que el origen del precio de los commodities es un aumento general desde el año 1980 al año 2020. Estos son datos de la Fundación Ellen MacArthur, en el cual entre 1980 al año 2020 o sea, tenemos un aumento casi en algunos a sectores como de metal y de energía sobre el 80 hasta un 200%, ¿ya?, en comparación con otros sectores dados. Y entonces, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver dentro de la industria de que existe una volatilidad de precios, como ustedes pueden ver, tanto en precios de alimentos, de metales y de materiales para la agricultura, en el cual esa volatilidad de precios, que era algo que la industria manufacturera, especialmente en el norte global, que dependía obviamente, de las extracciones de lo que se llama el Global Sur, o donde estamos nosotros, obviamente depende de esta volatilidad, pero a partir del año 2000 estos precios se empiezan a incrementar porque, uno, empiezan a escasear, y dos, porque obviamente no están dando abasto a los ecosistemas en términos productivos para poder generarlo. Dicho eso, ya los primeros estudios de la Fundación Ellen MacArthur y otras que generaron en términos de cuánto se puede aprovechar, empezaron a determinar, y este es un ejemplo, como ustedes lo pueden ver en la figura 2, de que muchos de los materiales que se descartan hoy día, tanto en la industria de la energía, de la producción, de los hogares o de la industria, el 60% no fue reciclado, no fue compostado o no fue reusado. ¿Ya? Y obviamente, si nosotros pensamos que 60% se extrajo de naturaleza, significa que si nosotros hubiésemos utilizado estos materiales, podríamos haber descomprimido la presión sobre el ecosistema en aproximadamente un 60%. Un ejemplo, en la figura 3, nosotros vemos la industria de la construcción y demolición, en el cual es un 26% de la generación de desechos totales a nivel global, solamente el 20 al 30% son reciclados y el 70-80% es descartado, generando relleno. Y dentro de lo que se descarta, usualmente es cartón, yeso, concreto, suelo, que pueden ser convertidos, por ejemplo, como el asfalto, en nuevos sistemas de asfaltación en términos de carretera. Pueden ser utilizados, por ejemplo, en términos del yeso, en términos que se puede utilizar como aditivo para fertilizante. El concreto, la roca y, obviamente, los ladrillos pueden ser utilizados para reducir la erosión del control de suelo, y para qué decimos la madera, que puede ser convertido a lo que es energía o como otros sistemas constructivos en términos de estructura a nivel de material. Así, si uno va y uno le pregunta ahora a los qué es lo que está pasando en la industria, yo le pregunto a los CEO, o sea, en un fondo los gerentes generales de la empresa, ¿cuán preocupado está usted del incremento de los costos energéticos y de los materiales? Nosotros nos damos cuenta que en realidad sobre un 70% está extraordinariamente preocupado y algo preocupado, ¿ya?, en términos de la industria de los metales, en la industria química y en la industria del gas y de la manufactura. No obstante, cuando ustedes le preguntan ahora qué están haciendo ustedes para poder reducir estos costos, vemos que esto cambia drásticamente un 30%. O sea, a pesar de que la industria habla mucho de economía circular y que el precio de los commodities y el precio de los factores es un precio que está aumentando en términos de inestabilidad de precio, muy pocas industrias están circularizando procesos e introduciendo cambios a nivel de ingeniería. Este es un ejemplo de la industria que tiene que ver con metales en términos de electromovilidad, y como podemos ver, nosotros esperamos que ya las reservas mundiales, estos son datos del Inter-Resource Panel, empiecen a disminuir al año 2040-2050, que son principalmente los combustibles fósiles. De hecho, estamos en este minuto viviendo un shock de disminución de energía, específicamente por falta de producción, y se ha empezado a especular aquí mismo en la COP de que podríamos estar a la vuelta a la esquina de la reducción de las reservas completas de producción de petróleo. En el caso de la electromovilidad, estamos viendo que los principales metales, como el antimonio, el plomo, el indio, y los elementos raros y las tierras raras,
¿ya? Las tierras raras podrían empezar su escasez al año 2080, mientras que el iridio en el plomo y el antimonio ya podrían empezar a escasear al año 2030, lo mismo que para el zinc, la plata, el oro y el cobre. O sea, en un fondo, muchos de los metales que nosotros necesitamos para esta transición hacia una economía verde, que son economías basadas en electromovilidad y en nuevas energías renovables, podrían empezar a tener dificultad para encontrar este tipo de materiales, dado que en un fondo no se están reutilizando ni se están recuperando a partir del largo de vida. Dicho eso, lo que se ha empezado a movilizar la industria es empezar a pensar en lo que es pensar la cadena de suministro global. El problema que hoy nosotros estamos viendo a nivel internacional es que la industria no es una industria que está puesta en Chile. La industria en Chile está interconectada a través de distintas cadenas de abastecimiento con otros países. Entonces, el gran desafío en términos de supply chain es pensar de que una producción en Chile, una producción en Argentina, una producción en África, una producción en otro país, está interconectado con lo que nosotros llamamos la global supply chain o cadenas de suministro globales. Es decir, en Chile se extraen materias primas, como por ejemplo pueden ser metales, como el cobre, digamos, como sales, como pueden ser litio, que van a una manufactura, por ejemplo, en los países asiáticos, y ella regresa hacia otras partes del continente, como puede ser Europa o a propio Chile. Y esa cadena global es una cadena que no está conectada y que trabajar en términos de circularización es el gran problema. De hecho, les voy a contar un ejemplo. Nosotros hace 2 semanas atrás publicamos con el Departamento de Medio Ambiente de la Nación Unida el tercer capítulo del Geo for Business, que se llama What's the Mean Circular Economy for Business, o qué significa economía circular para los negocios. Y el principal problema que nosotros tenemos es que la economía circular suena muy bien cuando son cadenas cortas asociadas a países, pero eso funciona muy mal cuando son cadenas globales. Y el mejor ejemplo son los aparatos electrónicos y electrodomésticos, que son aparatos que contienen metales, plásticos, elementos raros como tierras raras, chips, que son diseñados, por ejemplo, en Estados Unidos, manufacturados en Asia y llegan a finales de destino como África o Sudamérica, donde esos metales no son recuperados y si son separados tampoco vuelven a la manufactura donde fueron creados. Por lo tanto, los desafíos de circularización van más allá de pensar de que esto es recuperar el cobre para hacer otro cable de cobre o recuperar el cobre que está en un cable para poder hacer otro chips, sino en un fondo donde podemos empalmar estos recursos hacia las cadenas manufactureras, específicamente donde se están produciendo. Y eso quiere decir que en un fondo los desafíos en economía circular están dados por dónde están están puestas las fábricas y cómo esas fábricas logran recuperar materias primas, pero que ahora provengan de procesos de circularización y de reobtención. De hecho, el reciclaje, el reuso, no son las principales herramientas de economía circular, como les voy a mostrar más adelante. Como les contaba, hay, en términos de economía circular, lo que nosotros vemos son distintas tipos de pensamiento, aproximaciones que utiliza la ingeniería. Aquí aparece el biomimetismo, aparece la economía azul, el cradle to cradle, impulsada por William McDonough, la ecología industrial, el capitalismo natural, economía del desempeño o la economía regenerativa. Ya, todas estas como corrientes de pensamiento no son nada más que distintos tipos de estrategias que permiten circularizar los procesos en términos de manufactura. O sea, el biomimetismo significa diseñar elementos que permitan homologar lo que está ocurriendo en la naturaleza, mientras que la ecología industrial significa que un proceso industrial de la producción, por ejemplo, de, no sé, de pan, donde uno de los residuos podría ser la levadura, esa levadura, en vez de que se transforme en un residuo orgánico, por ejemplo, en un aditivo o en un amendment, por ejemplo, tipo suflito, que vaya a dar, por ejemplo, una industria de alimentación de porcino. La industria de alimentación de porcino toma los purines, es capaz de depurarlo, generar biogás, y ese biogás vuelve ahora a la otra industria de producción de levadura, y se cierra un círculo de flujo de materiales entre dos compañías que no habían pensado que su flujo de materiales podrían ser recuperados. No sé si usted conoce en Santiago, pero cuando uno va por la Costanera Norte hacia el aeropuerto, hay una planta, una central, que era una central termoeléctrica, hoy día gas natural, que en el fondo todo ese vapor que escapa en otros países, por ejemplo, como en Kolomborg, que es un barrio industrial en Dinamarca, es recuperado y reinyectado, por ejemplo, hacia las poblaciones locales, y con eso ellos reducen, por ejemplo, el consumo en términos de calefacción que tienen los domicilios cercanos a la planta. Ese tipo de, y con eso además se reduce obviamente el costo de calefacción de las casas que están al lado. Este tipo de pensamiento es el nuevo pensamiento del tipo de la ingeniería, es lo que ciúticamente se le ha llamado
ingeniería de procesos sostenibles. La ingeniería de procesos sostenibles no son nuevas tecnologías, sino es cómo nosotros acoplamos distintos tipos de tecnología y flujos de balance de materiales para poder crear sinergia y reducir, primero, el consumo de materias primas y, segundo, la disposición final de residuos. Dicho eso, un poco esto es lo que toma la Fundación Ellen MacArthur el año aproximadamente 95 a 2000. Fue encomendado por la Comunidad Europea precisamente para generar un modelo que permitiera reducir la dependencia de los materiales fósiles, y se crearon dos marcos conceptuales. Esto es lo que se llama el diagrama mariposa. El diagrama mariposa no es nada más que un diagrama que permite ver que tanto el ciclo de los metales como el ciclo de productos biológicos, que pueden ser, por ejemplo, productos orgánicos, alimentos, pueden circularizarse en la medida que vamos aplicando distintos tipos de estrategias. Y en ese sentido, aunque ustedes no lo crean, lo más relevante de esto no es precisamente ni el reciclaje ni el reuso, sino simplemente la extensión del largo de vida de los productos en términos de productos metálicos, en el donde la reparación, el reuso, la redistribución, el reacondicionamiento y la remanufactura permiten realmente reducir. Por tanto, si uno piensa ahora en industrias un poquito más de vehículos, por ejemplo, los vehículos debieran poder tener un largo de vida aproximadamente entre 7 y 14 años y cambiar completamente el modelo de negocio de ingeniería, que es de cambiar el auto cada 3 años o cada uno, que es una pérdida de materiales brutal, cambiar, por ejemplo, partes y piezas, el recondicionamiento, o, por ejemplo, como lo piensa Tesla. Tesla ha pensado, el último vehículo que acaba de salir es un vehículo que ustedes pueden imprimirlo, armarlo ustedes mismos, pero lo que van cambiando exclusivamente son las baterías. Y eso es como cuando nosotros teníamos la impresora. Yo no sé si ustedes todavía utilizan impresora, pero la impresora antiguamente era una impresora y uno le cambiaba el cartridge. Esto es exactamente lo mismo. La idea es que usted se compre una impresora, en este caso un auto, y le vaya cambiando la batería como nosotros le cambiábamos los cartridges a los vehículos. Eso primero disminuye la cantidad de materiales que han sido procesados en términos para la producción de vehículos. Distintos tipos de estrategias existen. Existen estrategias que van a depender del tipo de nivel de proceso, pero básicamente son 9 tipos de pasos, que son estrategias de circularidad y que están siendo recogidas por la normativa ISO 59.004, en la cual me toca estar en el diseño mundial. Es, uno, la recuperación de materiales; dos, el reciclaje, pero el reciclaje es cuando ya el producto finaliza su tiempo de vida y uno trata de evitar que vaya relleno. Entonces, cuando va relleno, uno recupera materiales. El repropósito es un poco complejo pensarlo, porque en realidad es como cuando uno toma un material y le da otro tipo de uso. Es como cuando uno va y tiene estas como botellas de PET y las convierte en macetero. Pero en realidad, donde se juegan las estrategias de circularidad es en la remanufactura de productos, en el reacondicionamiento, reparación y reuso. Finalmente está la más alta, que es reducir, repensar el producto, rediseñarlo o simplemente rechazarlo y no producirlo más, que es como lo más trágico. No obstante, cualquier tipo de estrategia depende de lo que nosotros llamamos ingeniería de proceso. Y esa ingeniería de proceso va a depender de los ingenieros que estén detrás en cómo poder aprovechar, mediante cada cajita de proceso, ¿ya?, la circularización de materiales en términos de entrada y salida. Este es nuestro diagrama que hemos propuesto siempre en Naciones Unidas. Y ustedes se dan cuenta, es como complicado, pero ustedes con las R están desde las rojas, amarillo a verde. Lo rojo es reciclar, recuperar, porque significa que ya se perdió el producto. En amarillo son las intermedias, que son las que tienen más alto impacto, que es extender el largo de vida. Y obviamente en verde son obviamente las que se quieren. Y si este círculo es un círculo en el cual uno recicla, manufactura, distribuye y usa productos, lo que nosotros estamos viendo de que principalmente en el uso de productos es donde nos jugamos la descompresión. Y para eso la industria tiene que cambiar un poco la perspectiva de cómo diseña, produce y genera estos materiales. Este es un ejemplo pequeño que les quiero mostrar. ¿Ya? Es un ejemplo pequeño en el cual ustedes pueden ver que tienen, por ejemplo, un jeans que es una ropa, ¿ya? Tiene ese jeans, digamos, un garment, es una ropa que se vende, el consumidor lo puede reusar, como ustedes pueden ver, hartas veces, lo puede reciclar el material y volver hacia arriba, pero también uno puede tomar el material que sale y convertirlo, por ejemplo, en forros para tapizar muebles. Y ese tapurro para tapizar muebles puede servir para por ejemplo, furniture, que son cosas de casa, elementos como sillas. Y obviamente ese elemento de silla que tiene madera y ahora puede ser de nuevo reusado o se puede recolectar la fibra. La fibra se puede convertir en material de aislación. De hecho, parte del reciclaje del textil es convertir el textil que ya no se puede usar, la ropa que no se puede usar, se puede convertir en material de aislante, por ejemplo, para techo y casa, en vez de usar, por ejemplo, fibra de vidrio. Y después ese material se puede extraer, si quieren, digamos, distintos tipos de compuestos orgánicos
o compuestos que se pueden extraer químicamente y que se pueden utilizar para otro tipo de industria como preservante o como aditivos. Esto es, por ejemplo, en el caso de los vehículos livianos. Como ustedes pueden ver, en lo clásico que es el statu quo, que en un fondo es reciclar los vehículos, o sea, esperar que el auto se muera y poder recuperar materiales, mediante un cambio hacia un escenario de transición en el cual aumenta la remanufactura y la reparación. Por tanto, en un fondo, el modelo de negocio, incluso de la industria, cambia desde un modelo de vender y vender vehículos a un modelo de, obviamente, un modelo de negocio en el cual es el servicio al cliente y la servitización de los productos, o sea, convertir el producto en un servicio. Esto es lo que esto es interesante en Nación Unida porque la gente piensa de que uno es el que recicla y en realidad el reciclaje es, ustedes pueden ver de que las personas que están ahí en rojito, en lila, las personas, lo único que podemos hacer nosotros es reusar, reducir y separar el material, pero no podemos hacer nada más. En realidad la relación entre la empresa y la industria es una relación en la cual la industria que produce bienes y servicios debe darle al usuario la posibilidad de reparar, recondicionar y remanufacturar. O sea, en el fondo, si ustedes consumieran, por ejemplo, un material electrónico, hoy día la idea es que la industria empiece a transitar hacia una prestación de servicios para que, por ejemplo, el servidor eléctrico que ustedes compraron o por ejemplo, una estufa eléctrica que ustedes compraron se pueda recondicionar, se pueda reparar, se le pueda tener un cambio de pieza. Es bien paradójico porque quienes somos más viejitos y tenemos sobre 40 años, esto para nosotros es muy normal. En Santiago, cuando uno iba a Tenderini, uno compraba partes y piezas de una juguera. Hoy día es muy difícil encontrar a alguien que repare una juguera. En eso tendría que volver, digamos, a ser un parte como de esta estrategia de negocio de las empresas en términos de generar ese servicio. Sin embargo, el reciclaje y el repropósito es business to business, porque al final lo que hacemos nosotros los usuarios es separar, hacer el sorting que llamamos del producto. Usted va a un punto limpio y separa el material, pero usted se lo deja a una empresa. Esa empresa es Recupac, esa empresa puede ser otro tipo de valorizador y es esa empresa la que tiene que tomar ese material que usted segregó y que al final es esa empresa la que tiene que ir a vender este material como materia prima para otra compañía. No me quiero extender más en el tiempo, creo que son a 20 minutos. Y quizás dejar abierto un poco el área para preguntas, porque son 20 minutos. ¿Estoy bien? ¿O sigo? No, porque son 20 minutos de exposición. Alex. Si sí, desea, puede continuar, consejo. Luego daremos paso a la ronda de fuego. Si no tiene algún inconveniente. No te estás muy lejos del micrófono. ¿Aló? Sí, ¿me escucha? Ahora sí. Le comentaba que si puede comenzar, continuar con su presentación. Luego daremos paso a la ronda de preguntas. Ya, gracias. Entonces. Dicho eso, la industria se está empezando a utilizar distintos tipos de framework. ¿Ya? Creo que me quedan 10 minutos. Uno es regenerar, o sea, en un fondo hay empresas, por ejemplo, como Nespresso, que fue muy criticada por estos sachets que sacaba de café, y lo que ha hecho ahora es sacar algunos sachets que son biodegradables y compostables, entonces en un fondo empiezan a regenerar, y eso hablan de estrategias de regeneración, o sea, qué productos nosotros podemos generar que sean desechables, pero además se puedan regenerar. Compartir, o sea, por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, las industrias como Airbnb o autos compartidos, es muy común en Europa y en Asia, son empresas que permiten descomprimir porque convierten al vehículo en un servicio, entonces tú no necesitas comprar un auto, tú simplemente pones una empresa que pone a disposición el arriendo de vehículo y tú puedes tomarlo en cualquier lugar, te bajas por intermodalidad, tomas un vehículo, lo dejas estacionado, como las bicicletas que uno tiene en Santiago, o en otras capitales de regiones, una bicicleta que uno la toma, la deja, esto es exactamente lo mismo en vehículo, entonces en un fondo el número de vehículos se descomprime porque tú ya no necesitas comprar vehículo, pero sí lo compran estas empresas que permiten tener servicios compartidos. Lo tercero que ustedes no lo quieren es optimizar, y aquí en un fondo los sistemas de optimización han empezado a usar lo que se llama analítica de datos o herramienta analítica de datos bastante potente. Finalmente, remanufacturar producto, crear loops, o sea, había todas las empresas que tienen algún tipo de residuo orgánico, tipo manure, tipo excremento, permiten recuperar energía a partir de ello. Incluso más, en el estado de Wisconsin,
después que las vacas, digamos, se hacen su hese fecal y se recupera la energía, las heces fecales son restos de elementos de fibra que se pueden reenfibrar y se están produciendo incluso plásticos o bioplásticos a partir del compost que queda después de la fermentación anaerobia. En vez de hacer compost inmediatamente, el tipo lo que hacen es producir plástico y bioplástico a partir de ello. Lo tercero es virtualizar ciertos servicios, o sea, como hemos visto, ustedes son muy chiquititos, pero nosotros vivimos arrendando películas y arrendando juegos, videojuegos. Hoy día Netflix y otro tipo de estrategia es virtualizar ciertos tipos de servicios y por último explorar nuevos tipos de tecnología. Y las que están llegando y me ha tocado ver son, por ejemplo, sistemas de construcción que son como impresión de casas en concreto. O sea, hoy día hay impresoras que están imprimiendo casas en concreto. Y eso nos da, primero, una alta eficiencia en el uso de los recursos, una customización al cliente que es distinta, porque puedes imprimir lo que a ti te gusta en el diseño, pero aparte de eso, innovar en distintos tipos de modelos de negocio. ¿Qué es lo que pasa con electromovilidad? Algo que a nosotros sí nos importa como Chile exportador de energías renovables. Nosotros esperamos que los buses eléctricos aumenten aproximadamente en un 275% los buses eléctricos. Los puntos de carga han aumentado un 105%. En Chile el alumbrado público anecdóticamente ha ido aumentando, pero ya no tienen cables, sino que son como soterrados, pero ha ido aumentando en términos de inversión y los servicios de las casas domóticas han ido aumentando también. Eso ha significado que, por ejemplo, existe una mayor demanda de los minerales no metálicos en la barra en amarillo y, obviamente, de elementos metálicos, pero principalmente elementos no metálicos, que son baterías. Si ustedes pueden ver aquí el flujo de materiales, arriba en celeste los países que consumen esto y abajo arriba los países que exportan. Latinoamérica es uno de los grandes exportadores y obviamente exporta hacia el Asia Pacífico y Europa. Significa que en un fondo aquí hay algo que tenemos que hacer. O sea, estamos lejos de los sitios de manufactura, por tanto nosotros estamos explotando mayor cantidad de estos elementos para después comprarlos en términos de energía renovable. La mayor cantidad de estos elementos son elementos no metálicos o metales en transición que conocemos de la tabla periódica y que cada vez van a incrementar su valor en el tiempo, ¿ya? Y esto es lo interesante y con esto quiero terminar. En el panel de la izquierda donde dice panel A, dice Primary Metals, si uno hace el análisis de ciclo de vida de la extracción de metales y metaloides para la producción, por ejemplo, de elementos de electromovilidad, el análisis de ciclo de vida muestra un alto impacto en lo que se llaman puntos intermedios, o sea, la contribución del impacto del ciclo de vida a la extracción de estos metales para ecotoxicidad terrestre, fotooxidación, uso de suelo, necesidad humana, eutroficación, es mucho más alta que el panel B. ¿Y qué es lo que estoy hablando del panel B? El panel B es el secondary metals o secondary markets, que son mercados secundarios que se generan de la recuperación o minería de estos metales. Una vez que son recuperados. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que el impacto ambiental que tiene la recuperación de esos metales es 10 hasta 20 veces menor que la extracción de nuevos tipos de materias primas y por eso que, por ejemplo, lo que a nosotros nos importa de electromovilidad, transicionar de una minería metálica o no metálica a una minería urbana, en términos de recuperación de esto, sería lo más lógico, quizás de cara a una economía mucho más exportadora en el tiempo. O sea, quedo abierto a preguntas porque no me quiero exceder ni avanzar más allá de los colegas que vienen en la exposición. Alex, estamos muy agradecidos de su presentación. Entonces, ahora daremos paso a la ronda de preguntas. Si alguno de los asistentes tiene alguna consulta, puede levantar su mano en la sesión de Zoom para poder activarle su audio y pueda realizarle la pregunta al expositor. ¿Aló? ¿Voy yo primero, parece? Hola, soy Jorge Letelier.
Me interesa el tema de la reutilización de los recursos, como usted bien lo decía. Hay un ejemplo en Suiza, si no me equivoco, que tienen los tachos de, bueno, de reutilización afuera de las casas y tienen muy fuerte legislación en cuanto a eso, y si se equivocan, vienen con fuertes multas. ¿Qué hace falta en nuestra legislación para que pasase eso? ¿Qué tan avanzado estamos en cuanto a ese tema? Jorge, muchas gracias por tu pregunta. A ver, la evidencia, a través del Waste to Energy Research and Technology Council, nosotros hemos estudiado el comportamiento del individuo. Aunque tú no lo creas, si tú le pides a las personas que separe la basura, las personas lo hacen. No necesitas incentivos para eso. El problema que nosotros tenemos es un problema no de sorting, que lo llamamos, de separación de basura. La gente sabe separar latas, papel, etc. El problema es de recolección. Y este es un tema que, por ejemplo, nosotros hicimos un estudio, el estudio del año 2011, en la industria del vino, acerca de los impactos ambientales de aumentar el reciclaje del vidrio en una botella de vino. Eso fue, para una industria muy característica. Y aunque tú no lo creas, nosotros fuimos capaces de demostrar de que cuando tú aumentas el material de vidrio reciclado en la botella, o sea, mientras más material recuperas de la góndola, de esta campana de botella, más huella tienes. ¿Y esto es por qué? Porque a diferencia de que tú compres vidrio, por ejemplo, a la cantera, porque tú compras vidrio a la cantera y es un solo viaje, tú tienes un trade-off entre lo que es esa compra y la recolección del material. Entonces, como el material se encuentra disperso y tú lo recuperas en camiones, la logística y transporte y la recuperación de ese material, en vez de reducir la huella, la aumenta, porque son cadenas mucho más dispersas. Entonces el problema no es la segregación, sino que el problema es un problema de logístico en términos de recolección del material con una menor huella, y que como hoy día está disperso a nivel de cualquier región y no son puntos centralizados, eso hace que la huella aumente. Entonces, ¿falta regulación? Sí, falta una regulación que permita a los municipios manejar un sistema de recolección eficiente. Te cuento, por ejemplo, aunque tú no lo creas, si tú vives en edificio y tú quieres acopiar papel, el papel no se puede acopiar en un edificio porque está considerado, por ejemplo, un material inflamable. Entonces, si los edificios, por ejemplo, que son los lugares de alta concentración, nosotros separáramos en edificio, tú podrías tener canales de licitación en el cual el camión de basura podría ser un camión como los que tú dices en Suiza, que son bien bonitos los camiones, tienen dos partes, inorgánico e inorgánico. Entonces, en un fondo, tú podrías dejar afuera las partes, lo saca el camión se lo lleva. Una de las comunas que ha tenido mejor en Santiago, por lo menos, que conozco bien el caso, ha sido Ñuñoa. En Ñuñoa los edificios tienen la autorización de segregar residuos y eso permite aumentar. Entonces, para tu respuesta, ¿se necesita regulación? Sí, pero no para que la gente lo separe, sino para que los sistemas de recolección sean eficientes. ¿Qué es lo que dice la psicología ambiental? Que mientras el sistema de recolección es más eficiente, la gente segrega más. ¿Cuándo la gente no recicla? Cuando tú ves que lo dejas en el tacho de la basura, después viene el camión y lo mezcla todo y se lo lleva. Ahí la gente deja de cooperar, pero eso tiene que ver más bien con un tema más bien psicológico y no con regulación. ¿Hay otra persona que tiene una consulta? María Fernanda Cabrera. Hola, buenos días todavía. Gracias por la palabra. Bueno, no tengo así como formular la pregunta, pero más o menos el concepto. ¿Qué tan cierto es? O sea, ¿se ha sabido que Chile durante muchos años ha exportado minerales fuera y no los trata, sabiendo que se tienen los conocimientos y las capacidades y los profesionales para poder tratar los materiales que se exportan? ¿Qué tan cierto es o qué se sabe de que se vende para afuera todo lo que es los minerales, o en este caso las láminas de cobre? Porque las empresas se quedan con la escoria, o existe la escoria, que en realidad dentro de esa escoria existen minerales importantes
que sí se pueden utilizar? ¿Por qué todavía es un tema que en Chile no se pueda salvar, por decir así, la historia, o que se trate, ya que existen los conocimientos o existe el conocimiento de que dentro de la escoria hay minerales que se podrían salvar? ¿O qué hablar sobre ese tema? En realidad no tenía formulada la pregunta, pero me surgió la duda. No, te encuentro toda la razón. De hecho, te comento. La ley de mineral de cobre en Chile debe estar, los mineros me pueden pegar, pero entre 0,85 a 1%. ¿Qué significa eso? Porque por cada tonelada de roca que tú remueves, solamente sacas 10 kilos de cobre. Si tú vas, por ejemplo, a los antiguos tranques de relave, que dependen de los primeros procesos mineros hace mucho tiempo, tú puedes encontrar incluso que los tranques de relave tengan más, una ley de minerales más alta que incluso que la roca. Entonces, lo lógico sería ir a extraer minerales a los tranques de relave y no a la nueva roca, lo que es lo lógico para ti, ¿cierto? De hecho, te digo más, una tonelada de celulares tiene más cobre que una tonelada de roca sacada desde, por ejemplo, Gavi, que es una de las minas que está al norte del país. ¿Por qué no se hace? Porque a pesar de que tenemos los ingenieros como tú, María Fernanda, ingenieros como mis colegas en la Universidad del Paraíso, lo otro es una decisión de negocio. Entonces, mientras hoy día el negocio, el costo de la extracción de materias primas sea siendo más bajo que el costo de poder reutilizar o buscar esos materiales a partir de la escoria de fundición, a partir de, en un fondo, un tranque de relave, las decisiones son económicas. Disculpen, esto es una típica pelea. Es la típica pelea entre un ingeniero civil y un ingeniero comercial, en el cual el tipo de negocio dice, no, pero esta cuestión por costo. ¿Qué es lo que están haciendo Naciones Unidas? Lo que estamos tratando de hacer, en un fondo, es elevar el costo de eso. Y por eso, en un fondo, los mercados están tratando de que la huella ambiental que tengan los productos sea más alta. Si la huella ambiental de extraer ese cobre, como tú bien lo dijiste, de la roca es más alto que de la escoria, obviamente te va a cambiar el modelo de negocio. Entonces, ¿qué es lo que la gente le llama incentivo? Para mí no debería haber incentivo, debería ser un tema de responsabilidad ética y profesional el poder utilizar estos productos, porque además la economía circular es algo que es de toda lógica, de perogrullo para los ingenieros. Entonces, para un poco responder tu pregunta, ¿por qué no se hace? Porque hoy día la dirección de las empresas en términos de gestión está condicionada a un tema precio de venta, costo. Si el costo es más barato seguir sacando la roca, van a seguir sacando la roca, a pesar de que podría ser más rentable recuperar ese material a partir de una escoria de fundición o a partir de un tranque de relave. Entonces, eso no tiene que ver con ingeniería, tiene que ver con temas comerciales. Ahora, cuando yo discuto con gente de empresas, me dicen, oye, pero sale más caro. La pregunta es, bueno, pero si los ingenieros fuimos entrenados para eso. Los ingenieros fuimos entrenados precisamente para poder reducir los costos y hacer la estrategia más costo eficiente. Y por eso ustedes están estudiando optimización, modelos estocásticos, etcétera, para poder desarrollar modelos que permitan reducir los precios de esto. No obstante, hoy día siguen existiendo lógicas de transacción en el cual, obviamente, si lo más barato, aunque contamine más, tengo que hacerlo, la gente lo hace. La pregunta es, ese ingeniero que toma esa decisión, la toma en un ámbito ético y eso ya se le escapa a la ingeniería y a lo de esta charla, pero es cuántos de los ingenieros hoy día, sabiendo que lo pueden hacer mejor o sabiendo que lo pueden ser más eficientes, siguen tomando las mismas decisiones que no han llevado a los mismos resultados. Alex, tenemos una pregunta en el chat, así que la voy a leer para que después la pueda responder, ¿ok? Dusan dice, muy interesante su presentación, Alex. Me gustaría saber su perspectiva de cómo cree que se puede lograr que grandes empresas comiencen a hacerse responsables de los productos manufacturados. Debido a que, como usted mencionó, una empresa que confecciona un hervidor no se preocupa del producto una vez finalizada su vida útil. ¿Cree que es viable que las grandes empresas o algunas de las mineras apliquen la economía circular en sus cadenas de suministro? Buena pregunta. El programa PACE de Naciones Unidas de industria del programa de Naciones Unidas, lo que está buscando es precisamente eso. La aproximación que han tomado los países es obviamente la implementación de lo que se llama la responsabilidad extendida al productor. La responsabilidad extendida al productor dice que todo productor que internaliza o produce un producto dentro de una frontera tiene que hacerse cargo de reducir y valorizar los residuos que pone. Por tanto, la ley REP, tanto en Europa como en otros países, es una muy buena regulación para poder transferir esa responsabilidad. El problema que tenemos muchos productos manufacturados, como son vehículos o como son, por ejemplo, electrodomésticos, es que nosotros estamos hablando de empresas transnacionales.
Entonces, lo que hacia dónde van los acuerdos es cómo obligamos a estas empresas transnacionales que tienen casa matriz en Japón, Corea, Estados Unidos, que no fabrican nada, porque obviamente esos autos no se fabrican ni en Corea, ni en Japón, ni en ninguna de esas partes, sino se manufacturan en otras fuentes como Brasil, México, Uruguay, por ejemplo, los vehículos. ¿Y cómo hacemos de que esta cadena logística tenga esa responsabilidad? Y lo que se está pensando es poder impulsar lo que se llama el Acuerdo de Basilea, que tiene que ver con la restricción del movimiento de residuos. El Acuerdo de Basilea te dice ya, de que en un fondo tú no puedes tener movimiento transfronterizo de residuos. Esto es sumamente importante porque si nosotros cambiamos la mentalidad de que esto no es un residuo, sino es un material, significa que todo producto importado debe mirarse no como un residuo, sino como un material. Por tanto, el que lo importa o la marca que lo lleva a un país debe hacerse responsable de su circularización. Para allá van las cosas. Hoy día todavía tenemos la ley REP. De hecho, en Chile sigue siendo controversial la ley REP porque tiene problemas en su estructura. Pero un gran paso es hacer responsable a quien vende un producto, aunque él no lo manufacture, o sea, aunque Samsung no haga su computador, sino que lo fabrique otra empresa, pero él que tiene la marca se haga responsable en los sitios de destino de su recolección y su recircularización. Y un poco hacia allá van las indicaciones, y lo más probable es que estemos viendo en los próximos años acuerdos internacionales con las grandes industrias en que se hagan responsables ese tipo de productos, porque como bien dice Dusan Lee, lo que tenemos que buscar es que tú te hagas responsable más allá de tu frontera. Hoy el problema no es dentro de la frontera, el problema es cuando tú te haces responsable más allá de tu frontera. Alex, Edwin pregunta, ¿cómo podría considerarse la futura industria automotriz dentro de la economía circular ecoamigable? Entendiendo que la creación de un automóvil eléctrico contando su batería de litio contamina un 25% más que la producción de un automóvil a combustible. Ya, la industria... Eso es de perogrullo. La industria automotriz tiene un alto consumo de materias primas en términos no solamente de metales, acero, aluminio, sino también de lo que va a ser cada vez más cobre, sales de litio. Entonces, la industria ecoamigable está migrando hacia lo que hoy día, y me gustaría, los invito a ustedes a investigar lo que es, sus profesores lo saben, porque esto es una tendencia que es muy antigua, la diferencia es que hoy día se reflotó, que es lo que se llama producto en servicio, que es convertir el producto en servicio. Entonces, por ejemplo, ya las empresas no compran autos, sino que en un fondo la empresa te arrienda un auto, tienes un leasing de servicio de transporte, pero aparte de eso, las propias marcas de vehículo empiezan a conceptualizar el vehículo como una especie de auto modular, como si fuese un auto de Lego, ¿ya? ¿Cuál es la idea? La idea es poder hacer el auto de forma modular, en el cual cuando tú, en vez de comprarte un auto, tú reemplaces partes y piezas. La gracia que tienen esto es que como tú compras un auto y tú tienes un servicio técnico que está asociado a la marca, tú llevas el auto, la gracia es que si te cambian una puerta, por ejemplo, esa puerta queda en manos del productor. Y ese productor es capaz de reinsertar y de reciclar esa puerta, entonces tú tienes la mayor poder, mientras tú tengas mayor poder de recolectar el material, mayor poder de circularización tienes. Si el residuo es altamente disperso, por ejemplo, el envase y embalaje, un yogur, es sumamente difícil de colectar porque tú lo tienes en la góndola, se lo puede llevar cualquiera. Pero la gracia que tienen los vehículos es que están asociados siempre el productor con los servicios técnicos. Entonces, la estrategia hoy día es transformar al vehículo con el máximo tiempo de largo de vida, cambiando partes y piezas, porque si tú con eso fidelizas al cliente, lo llevas durante 14 años de la mano, pero aparte de eso, le das un seguro de que tu auto está siendo mantenido por ello. Entonces, es cambiar el concepto de que yo vendo autos porque yo te vendo un servicio. Y eso se llama una estrategia comercial de productos de bienes en servicio, en el cual la estrategia comercial debiera ser esa. Entonces, yo te reemplazo la batería, pero ¿qué es lo que gano? Un cliente que me está consumiendo, se te rajó, no sé, el... Se te rajó, digamos, una parte del asiento, tú cambiaste el asiento, el cenicero, un upgrade. Pero ¿cuál es la gracia? Que con ello, las marcas de los vehículos en sus propias automotoras pueden recuperar material que antes no podían recuperar. Entonces, ¿cómo hacerle comigable? Cambiando el concepto de producto, un vehículo, a un servicio. Entonces, estamos vendiéndote un servicio de transporte de locomoción. Para resumirte, por ejemplo, un cuento. En la industria, por ejemplo, Copec.
o siempre se definió como una productora de energía. No, es un sistema de distribución. COPEC es una empresa que sabe distribuir muy bien combustible. Por lo tanto, su know-how es distribución. ¿Cómo ahora esa empresa que hoy día distribuye combustibles en Chile puede ser una industria de excelencia distribuyendo otro tipo de cosas? Lo que estoy diciendo es que hay que cambiar el paradigma de los negocios. Y el paradigma de los negocios es asumir de que COPEC no produce, sino que distribuye combustible, pero podría distribuir peras, manzanas. Entonces, una empresa que tiene un concepto de logística sumamente afianzado podría transformarse en una empresa de logística el día de mañana de otro tipo de aparato, pensando en que su know-how no son los combustibles, sino que es el know-how que le permite distribuir aquello. Lo mismo pasa para los vehículos. Hola, Alex. Quería mencionar primero, muchas gracias por la presentación, estuvo súper buena, así que felicitaciones y muchas gracias. Y mi pregunta va dirigida al contexto de la COP26. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen respecto a la economía circular y qué saltos cuánticos se espera que podrían darse para poder avanzar la economía circular a nivel mundial? A ver, acá en COP no se discute así como en forma específica de economía circular, porque es como una de las estrategias por las cuales hoy día el campo de economía circular se está moviendo más bien en términos de uso-recurso. Y el Inter-Resource Panel de Naciones Unidas lo ha puesto en el tapete de que los recursos se están agotando. Entonces, la pregunta es hoy día, y justo hoy día, el día de las finanzas verdes, y de hecho hay un sinnúmero de charlas de todo día finanzas verdes. Hoy día es el día de las finanzas verdes. Lo que sí te puedo decir, Gabriel, es que hay un antes y después. Tenemos muy poco optimismo de que se van a conseguir avances en la firma del artículo 6 en términos de cómo nos vamos a transar carbono y cómo nos vamos a medir. No tenemos mucha expectativa. Los países se están guardando para la próxima semana, porque obviamente acá no se negocia solamente cosas económicas, se negocian también cosas geopolíticas, ¿ya? O sea, acá te pueden decir yo quiero reducir, pero yo quiero esto, otra cosa a cambio que no tiene nada que ver con la COP. Entonces, las negociaciones son más complejas de lo que uno cree, incluso a veces son tiradas las mechas, ¿ya? O sea, no, me encantaría poder contarle off the record lo que se escucha, pero ahí uno entiende por qué hay países que todavía siguen no apostando a esto. Y segundo, que lo importante en términos de esto es que, y esto sí es importante, hoy día el Banco Mundial, de hecho ayer el Banco Mundial ya dijo, y muy numerosas bancas, que no hay más financiamiento a empresas que lo hagan mal. Entonces, el próximo lunes a mí me toca moderar el panel del IPAM, donde pertenezco, como soy uno de los revisores de Race to Resilience. IPAM es el proceso de adaptación y proceso de mitigación como un framework para medirlo. A partir de ahora, el financiamiento va a estar siendo condicionado a empresas que demuestren que están reduciendo el impacto ambiental y el impacto climático. Por lo tanto, gran parte de los flujos de dinero o de inversionistas va a ir en esa fila. Y el hecho de que el G20 ya haya sumado de que no va a financiar más plantas de carbón fuera de sus países, incluso a nivel doméstico, excepto China, te quiere decir de que hoy día el inversionista, sea verde o no, va a poner la plata en este tipo de tecnología, y ahí cualquier aproximación de economía circular que llevemos los ingenieros o cualquier proceso que permita recuperar materiales, energía a partir de residuos, es objeto atractivo de inversión por sobre un relleno sanitario. Eso quiero decir. Por lo tanto, un relleno sanitario hoy día deberá estar preocupado en cómo recuperar material, porque si no, no va a recibir inversiones. Es así de simple. Porque no va a poder demostrar que lo que está haciendo hoy es mejor que lo que podría hacer en forma alternativa. Y las finanzas van todas para allá, pero eso significa indicadores de análisis de ciclo de vida, indicadores de impacto, indicadores de medición de huella, cosas que en nuestro país, Gabriel, estamos todavía años luz de poder integrarlo en el ADN de las compañías. ¿Ya? Menos hablemos de adaptación y otro tipo de cosas. Así que yo creo que ahí los ingenieros tenemos mucho, mucho que decir, porque al final, si tú me preguntas, esto no es ingeniería marciana, ¿cachai? Esto no hay que estudiarlo, me entendí, ni en la NASA, ni en esas cuestiones. Digamos, estos son ingeniería de procesos, lo que estudiamos, yo soy ingeniero químico, entonces lo que nos enseñaron los profesores de mecánica, me entendí, los de optimización, esos son los que tienen la respuesta. Si al final
una optimización por la reducción de huella de camiones, si tú ya no puedes cambiarle el diésel al camión, porque tú no puedes decir, oye, todos los camiones en Chile pueden ser hidrógeno, sí, pero tú sabías que en Chile un camión es una empresa, por lo tanto, si tú dejas, tú le pides a todos los camiones la máxima eficiencia, deja el 80% cesante, que son empresas que viven de ser camioneros de un camión, no son flotacamiones. Por lo tanto, ahí, ¿cómo reduces tú la huella? A través de procesos de optimización logística y optimización de transporte. El típico problema que ustedes les van a pasar en ingeniería del cálculo de la última milla, ¿se acuerdan del frete fantasma, del camión que se va lleno y después vuelve vacío? Bueno, esos son problemas que tenemos que solucionar a través de logística compartida, etc. Entonces, las soluciones son de ingeniería y vamos a tener que meternos la mano al bolsillo para meterle lucas a los ingenieros para que resuelvan esos problemas que no van a estar en la góndola, porque no están. No hay ningún consultor que lo haga, así como, mira, yo hago optimización, no lo se hace. Entonces, si tú me preguntas, desde ahora hay un antes y después, y yo creo que vamos a estar mal si es que Chile no avanza en esto, porque si no vamos a ser discriminados por los mercados de destino, porque vamos a tener más huella que otros, ¿no? Bueno, queremos agradecer la exposición de Alex Godoy, y por sobre todo el tiempo que se tomó para poder estar con nosotros el día de hoy, ya que entendemos que se encuentra en Escocia en la conferencia de las Naciones Unidas por el cambio climático. Así que reiteramos nuestro agradecimiento. Muchas gracias, Alex. Gracias a usted y saludo a todos mis queridos colegas de la Universidad de Valparaíso, que los queremos mucho y que sigamos tirando para arriba la ingeniería, porque creo que los ingenieros tenemos la solución técnica para cambiar la industria hoy día. Así que nada, y por favor, el centro de alumnos sigan haciendo este tipo de charlas. Es para mí un honor el haber estado y gracias por haberme considerado. Sinceramente, no saben cuánto es el honor para mí haber estado hoy día con usted a la distancia. Así que un abrazo y un beso grande a todos. El próximo expositor cuenta con una vasta experiencia en el ámbito de sustentabilidad. Ha sido gerente de Valpapo, fundador y director del Departamento de Materiales Sustentables, la SUN SPA, y actualmente es cofundador y director general de Veloc, una consultora ambiental especializada en ecodiseño de packing circular. Es ingeniero mecánico industrial de la Universidad Técnica Federico Santa María, Casa Central. El nombre de su exposición es Bioplásticos para la Bioeconomía. Dejamos con ustedes a Gabriel Sanlegui. Recibámoslo con un aplauso virtual. Hola, hola. Muchas gracias, en primer lugar, por la invitación. De verdad que también es un honor para mí poder estar aquí. Saludo también al Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil e Industrial, porque este tema, la verdad es que no se trata por lo general en las aulas, en temas de academia. Así que felicito también la iniciativa de Plataforma Industria Circular que están levantando en su universidad. De verdad que es una instancia tremenda, es un foco súper importante de desarrollo de la ingeniería circular aquí en Chile. Así que, estoy muy contento de estar aquí hoy día. Y antes de comenzar, me gustaría hacer una pregunta por el chat. Me gustaría preguntarles, ¿quiénes de ustedes no habían escuchado el concepto de economía circular antes de que comenzaran a organizar esta magistral class con el foco de economía circular? Me gustaría que me pusieran yo en el chat si es que no habían escuchado el tema, para conocer si es que qué tan extraño es este concepto de la economía circular, o si ya se conoce básicamente por su generación. Dicen yo vagamente. Al parecer, en general se conocía, si es que no hay más comentarios. Así que genial, genial. Me gusta cómo la economía circular va siendo un concepto cada vez más conocido. Quizás el concepto se ha escuchado o ya se sabe que existe, pero muchas veces no se conoce en particular a qué se refiere o cuáles son los proyectos o en qué está Chile al respecto. Así que por eso me gustaría comenzar con mi presentación. Denme un segundo aquí. Me gustaría comenzar con esta presentación en donde el enfoque que le quiero dar es respecto a cómo los bioplásticos están comenzando a desarrollarse dentro de la bioeconomía, que es un área de la economía circular, y cómo esto genera un link con el contexto en el cual estamos en Chile respecto a nuevos marcos normativos que están comenzando a desarrollarse
en donde en Chile actualmente somos un país que está desarrollando fuertes avances dentro de la economía circular en lo que es América Latina. Así que dentro de eso estamos aquí desarrollando ingeniería circular. Bueno, mi nombre es Gabriel Sanjay, soy el director general de BILUP. Nuestro nombre viene de la invitación a pensar de forma cíclica, a pensar en forma de loops, como lo hace la naturaleza. Y como dijeron ayer en la presentación, nosotros nos enfocamos en lo que es el ecodiseño de packaging y herramientas digitales orientadas hacia la economía circular para la industria del packaging. Así que dentro de la presentación, lo que vamos a ver en los próximos minutos es, en primer lugar, algunos antecedentes históricos de la economía circular y de la bioeconomía, luego algunas definiciones de bioplásticos, bioeconomía, etc. Luego entender en qué está la industria hoy en día de los bioplásticos. Posteriormente vamos a conocer cuáles son estas nuevas normativas, estas nuevas leyes que están comenzando a desarrollarse en Chile y que van a cambiar el escenario industrial para los bioplásticos. Finalmente, les quiero mencionar brevemente un proyecto de bioplásticos que estamos desarrollando en nuestra empresa en conjunto con la Universidad Católica de Valparaíso. Y finalmente, dejarles un mensaje de cuál es el desafío que estamos enfrentando actualmente, quizás ya como estudiantes o como agentes de cambio aquí en la universidad. Entonces, para comenzar, me gustaría hablar de este dato que desde BILUP siempre nos impacta muchísimo, que tiene que ver con esta proyección que hace la Fundación Ellen MacArthur, de que si seguimos con los actuales niveles de consumo de plásticos, al año 2050 van a haber más plásticos que peces en el mar. Y si a eso además le sumamos que prácticamente un tercio, el 35,8% de los residuos sólidos mundiales corresponde a packaging, aquí estamos viendo entonces un punto clave de cuál es un punto en donde podemos desarrollar ingeniería, donde podemos desarrollar soluciones, en donde podemos ir en contra de estas proyecciones que se están haciendo, que la verdad son bastante desoladoras, y a través, creemos, de tecnología y de soluciones innovadoras, podemos cambiar el rumbo para que esto no suceda y al año 2050 no haya más plásticos que peces en el mar, idealmente. Creemos entonces que dentro de estas problemáticas, estos datos, lo que nos vienen a decir es que no son problemas en sí, sino que son parte de los diagnósticos que hacemos respecto a un problema que es más radical, un problema que es más profundo y que tiene que ver, en como lo dijo también Alex de manera magistral en la charla anterior, que tiene que ver con la crisis del modelo económico lineal. Este modelo económico se entiende como un modelo industrial en donde lo que se hace es básicamente producir, consumir y eliminar. Entonces, este modelo no considera los ciclos biogeoquímicos o los ciclos de la naturaleza y simplemente toma recursos para posteriormente eliminarlos en vertederos o en espacios de desecho de materiales que básicamente son materiales que sí se pueden ocupar para otras industrias. Sin embargo, y afortunadamente, existen nuevas economías, existen economías alternativas que vienen a generar disrupciones radicales respecto a este modelo económico lineal imperante, y que Alex también mencionó de manera estupenda en la ponencia anterior. Sin embargo, me gustaría abordar lo que es, según desde BILUP, creemos que es uno de los orígenes de este concepto que viene a generar esta disrupción con la forma lineal de entender la sociedad y la economía. Me gustaría hablar en particular de este matemático, estadístico y economista rumano que es Nicolas Georgescu Rogan. Él nació a principios del siglo XX y hay un aporte importante que él desarrolla, que es este libro que ahora en este año 2021, este libro cumple 50 años de edad y este libro era La ley de la entropía y el proceso económico. Y básicamente uno de los grandes aportes de este libro es que él viene a señalar que los procesos económicos no pueden disociarse de las leyes naturales, porque en caso contrario, si se disocian de estas leyes naturales, llegamos a un punto en el que estamos actualmente, en esta triple crisis climática, en esta situación en donde hasta nuestra misma existencia como especie humana está en cuestionamiento. Entonces, este libro viene a sentar, desde nuestra perspectiva, las bases para la economía ecológica.
Y aquí me gustaría detenerme brevemente en los conceptos de economía y de ecología, porque básicamente cuando aprendemos esto en la universidad, en nuestros ramos, no generamos un nexo entre estos dos conceptos que tienen una raíz que es muy similar, economía y ecología, en donde básicamente la palabra economía, desde el griego antiguo, tiene un significado que hace referencia a la administración del hogar, es decir, administrar los recursos de nuestro planeta Tierra. Y, por otro lado, la palabra ecología, dentro del griego, el significado original del griego, tiene que ver con el conocimiento de nuestro hogar. Es decir, el conocimiento de los ecosistemas, la capacidad de carga, los ciclos biogeoquímicos, los ciclos de la naturaleza. Entonces, es muy importante que podamos conocer cómo funciona nuestro hogar para realmente poder administrar nuestro hogar en función de esas leyes naturales. Entonces, en el caso de que pase lo contrario, es decir, de que no conozcamos esas leyes naturales, de que no conozcamos la capacidad de carga de nuestros ecosistemas, lo que ocurre es finalmente una situación como la que nos vemos actualmente y que nos tiene al borde del precipicio y que estamos viendo ahora cómo poder desarrollar soluciones innovadoras a nivel planetario para poder salir de esta situación. Entonces, dentro de la bioeconomía hay un concepto fundamental que es el concepto de la biomasa. La bioeconomía trabaja con este ciclo natural, biológico, del consumo de productos basado en los flujos de materiales basados en biomasa, que a su vez se consideran como recursos renovables, en donde, por ejemplo, si partimos aquí con los nutrientes biológicos, es decir, podemos partir de un sustrato, de una tierra, de aquí podemos generar el crecimiento de plantas, de materiales basados en plantas, luego generamos la producción, generamos los productos, generamos el uso, y finalmente estos productos están diseñados desde el origen para poder ser biodegradados y reintegrados en las cadenas tróficas o en los ciclos naturales, por lo tanto el ciclo se cierra y el ciclo se mantiene en circulación. Entonces este es el pensamiento que estamos buscando para generar esa disrupción con el pensamiento lineal de entender los ciclos o las cadenas de valor de las empresas. Entonces, estos materiales pueden biodegradarse y pueden ser devueltos a la biosfera en forma de nutrientes desde el diseño, no como algo que se está haciendo al final después de el diseño de estas cadenas de valor, sino desde el origen. Y me gustaría detenerme también brevemente en el concepto de economía circular, porque pienso que los otros exponentes van a poder desarrollar quizás en mayor profundidad este concepto, pero me gustaría hacer hincapié en, bueno, también expuso Alex de manera magistral en que la economía circular no es un concepto que surge ahora, que lo acabamos de inventar, sino que es un concepto que ya se viene trabajando desde hace décadas atrás. Sin embargo, me quiero detener un poco en Ellen MacArthur, porque ella ha sido una gran promotora y ha generado una aceleración del movimiento, de la transición hacia la economía circular en los últimos años, y básicamente esta tremenda persona que es Ellen MacArthur, el año 2010 desarrolla este concepto y lo impulsa, que es la economía circular, y ella básicamente la reflexión que tuvo para poder desarrollar este concepto y poder impulsarlo, fue, ella estuvo navegando, ella de hecho tiene un récord de ser la mujer quien dio una vuelta a la Tierra más rápido, y dentro de sus reflexiones, cuando ella se encontraba navegando, ella tenía básicamente alimentos que racionar, y se dio cuenta que si ella no los racionaba bien, ella podía acabar sus alimentos y finalmente terminar con su vida, si es que no lo hacía de una forma inteligente. Entonces ahí fue donde ella generó esta reflexión de que ocurre lo mismo con nuestra civilización, con nuestro planeta, en donde si no entendemos correctamente cuáles son estos alimentos, cuáles son estos recursos que nuestra Tierra es capaz de regenerar todos los años, si no entendemos esa capacidad de carga, básicamente lo que estamos haciendo ahora es consumir de manera más rápida de lo que nuestra capacidad de carga permite, vamos a terminar en un punto como en el que estamos ahora, y entonces Ellen MacArthur comienza a desarrollar una serie de pactos y una serie de proyectos que actualmente están haciendo que todo el mundo o gran parte de los países del mundo estén avanzando hacia esta nueva concepción de entender la economía y la economía circular.
Y por otro lado, también quería mencionar a esta persona, este ingeniero civil mecánico, un colega, Petar Ostovich. Él es ingeniero civil mecánico de la Universidad Santa María, y lo que él es reconocido básicamente por ser el primer promotor de la economía circular en América Latina, y actualmente también es reconocido como uno de los 500, de las 500 personas más importantes y más relevantes que está causando más impacto dentro de la economía circular, dado el proyecto que está desarrollando en su empresa, que es Neptuno Pumps. Él desarrolla bombas centrífugas para la minería, pero lo que está desarrollando es agregar un enfoque de la economía circular y está desarrollando una serie de estrategias de ingeniería, por ejemplo, en base a el hecho de que las bombas en las mineras, cuando se terminaban de ocupar, básicamente terminaban como un desecho o se vendían como chatarra. Entonces lo que él hizo fue incorporar el concepto de la remanufactura. Entonces las bombas que él le vende a la minería retornan a su planta, él las desarma, ve cuáles son los componentes que hay que remanufacturar, las vuelve al mar, y los componentes que ya están derechamente considerados como en falla son incorporados a la fundición y sirven para desarrollar nuevos elementos mecánicos, y con esto entonces se disminuye en un gran porcentaje la cantidad de energía y de materiales que se requieren para vender bombas nuevas para la minería. Otro concepto importante que él está comenzando a incorporar es el tema de del data science o del internet de las cosas, en donde a través de una aplicación del celular, lo que él hace es poder ofrecerle la opción a las mineras de, desde el mismo celular, poder identificar y poder monitorear cómo están desarrollándose las eficiencias de las bombas centrífugas y cuáles son los elementos mecánicos que están próximamente a fallar, con lo cual se mejora de gran manera la eficiencia y se avanza también de manera cuántica respecto a la economía circular dentro de una de las industrias que tiene mayor importancia en nuestro país. Y les quiero dejar ahora en el chat una presentación que a mí me causó mucho impacto, que la dio justamente Petar Ostovich, y que tiene que ver con cuáles son los desafíos a nivel de ingeniería que necesitamos desarrollar para poder llegar a una economía circular al año 2050 o al año 2100, y cómo tiene que avanzar la minería, cómo tiene que avanzar la extracción de recursos. Así que se las recomiendo, se las dejo ahí en el chat para que puedan revisarla posteriormente. Y bueno, finalmente, ¿cuáles son los tres principios de la economía circular? El primer principio es poder eliminar la basura como concepto. Ya no existe la basura, porque en la naturaleza no existe la basura. Luego, el segundo principio es poder mantener los materiales en circulación dentro de la economía. Y en tercer lugar, es poder incorporar en el ADN de las empresas el hecho de que todo proyecto o todo producto debe regenerar los ecosistemas dentro del impacto y de los alcances del ciclo de vida de este producto. Entonces, eso respecto a la economía circular. Y ahora me gustaría poder ahondar un poco más respecto a los bioplásticos. Muchas veces uno piensa que los bioplásticos son la meca, que son una gran solución. Sin embargo, ahora vamos a percatarnos de que existen algunos desafíos técnicos que es necesario poder solucionar para que esta industria florezca y que realmente sea la solución que muchas personas piensan. Entonces, ¿cuál es uno de los primeros proyectos o productos bioplásticos de mayor importancia dentro del último siglo? Personalmente y dentro de VLOOP creemos que uno de los mayores proyectos tiene que ver con este auto, el Hemp Car. De hecho, la persona que vemos aquí en pantalla en esta fotografía es Henry Ford, en el año 1941. Y en ese año, él prototipó este auto, al cual le denominó Hemp Car, ya que estaba compuesto a partir de una serie de materiales biocompuestos. En particular, estaba compuesto por una fibra de cáñamo industrial y también por un bioplástico de soya. Y este plástico no solamente ofrecía esta disrupción a nivel de materiales, a nivel del origen de los materiales, sino también que estos materiales, cuando eran incorporados dentro del auto, ofrecían también una serie de ventajas a nivel mecánico. Por ejemplo, que el chasis estaba conformado por estos materiales biocompuestos, y la ventaja que entregaban era que la resistencia específica, es decir, la resistencia versus el peso del material,
tenía un mejor desempeño versus otros materiales metálicos de esa época. Entonces, este es uno de los primeros ensayos o prototipos de los bioplásticos que existen actualmente, y me gustaría ahora poder ahondar un poco más en las definiciones que hay detrás de los bioplásticos y los biopolímeros. En primer lugar, la definición respecto a los biopolímeros tiene que ver con materiales que son conformados por cadenas de unidades repetitivas, es decir, monómeros, las cuales cambian sus propiedades en función de la temperatura y la presión que se le aplique a ese material, y lo cual favorece el movimiento de las cadenas. Entonces podemos entender básicamente a un polímero como, a nivel súper burdo, pero para que se entienda a nivel gráfico, es como si fuera una especie de masa de fideos, la cual tiene distintas formas de empaquetarse. Entonces, por ejemplo, en esta fotografía podemos ver que una forma de empaquetarse de estas cadenas poliméricas tiene que ver con una forma amorfa, en donde las cadenas tienen un alto nivel de desorden y un bajo nivel de empaquetamiento. A diferencia, por ejemplo, de estas otras zonas, que son zonas altamente empaquetadas de estas cadenas, a las cuales se les llaman las zonas cristalinas, estas distintas zonas del material polimérico van a entregar también distintas funciones o distintas propiedades mecánicas al material. Por otro lado, respecto a los biopolímeros, estos son materiales basados en polímeros, pero que están producidos por organismos vivos. Y estos materiales podemos encontrarlos de forma natural, por ejemplo, en el cuerpo, las proteínas que forman parte de nuestro cuerpo, nuestro organismo, también son biopolímeros, y se están desarrollando, de hecho, bioplásticos en base a proteínas, como por ejemplo la proteína del trigo. Entonces, eso respecto a algunas definiciones de polímeros y biopolímeros, y me gustaría también poder avanzar con la definición de los bioplásticos, porque muchas veces se toma indistintamente como a los bioplásticos como si fueran de igual manera que los biomateriales. Sin embargo, hay una diferencia en la definición, en donde los biomateriales se definen por la Sociedad Europea de Biomateriales en 1991 como los materiales que están diseñados para estar en contacto con organismos vivos. Entiéndase, prótesis, parches para regenerar tejidos, etc. Y, por otro lado, los bioplásticos se definen por la European Bioplastics como los materiales que, por un lado, pueden ser o bien biobasados, por ejemplo, el BioPET, es decir, es un PET, como los clásicos materiales de las botellas, pero que tiene un origen renovable, un origen de biomasa, o bien pueden ser materiales que son biodegradables, pero no de origen biobasado, como por ejemplo el alcohol polivinílico. De hecho, no sé si ustedes escucharon de este material, de unas bolsas que se disolvían en el agua, es un startup chilena. Este material es un alcohol polivinílico que, si bien es sintético, pero tiene la propiedad de poder ser disuelto, de ser biodegradable. Y también caen dentro de la definición de los bioplásticos los materiales que son biobasados y también biodegradables, como por ejemplo el PLA o el ácido poliláctico, que de hecho este es uno de los materiales más usados en la impresión 3D. De hecho, es muy probable que ya lo hayan escuchado anteriormente. Entonces, esto respecto a las definiciones. Y me gusta poder mostrar cuáles son estas definiciones para que después se pueda entender correctamente cuáles son los proyectos y a qué se refiere cuando un proyecto está hablando de bioplásticos, de biomateriales, polímero, biopolímero, etc. Y también una definición que es súper importante comprender cuando estamos hablando de estos bioplásticos tiene que ver con la distinción entre biodegradable y compostable. Entonces, por un lado, un plástico biodegradable se define cuando un plástico es degradado a nivel, puede ser aeróbico, es decir, en presencia de oxígeno, o bien puede ser también degradación anaeróbica, es decir, sin presencia de oxígeno, por la acción de microorganismos, ya sea bacterias, hongos, algas, etc., y bajo condiciones que ocurren de manera natural en la biosfera. Esa parte es súper importante, dando como origen a dióxido de carbono, agua y algunos otros bioresiduos o compost, etc. Por otro lado, la definición de un plástico compostable es, tanto a nivel domiciliario como industrial, es cuando un plástico se descompone biológicamente en un proceso que tiene una velocidad comparable a otros materiales compostables,
como materiales orgánicos, cáscaras de fruta, etcétera, en un plazo aproximadamente, y depende también de bajo qué certificación estamos hablando, dentro de un tiempo cercano a los 180 días, hasta los 6 meses, para poder producir agua, dióxido de carbono, algunos compuestos inorgánicos y biomasa. Además, bajo esta definición, este plástico compostable no puede dejar residuos tóxicos visibles o distinguibles. Y estos ensayos se verifican a través de ciertas certificaciones, como por ejemplo la certificación OK Compost, que me imagino varios la han visto en estas bolsas compostables de almidón, y de hecho esa es la forma en que uno tiene como consumidor empoderado, es la forma en que uno tiene para poder certificar realmente que este material es compostable, es viendo cuál es la certificación bajo la cual está adscrita este producto. Entonces, si un material dice que es compostable o biocompostable o biodegradable, pero no viene la certificación o no está exhibida en la página en donde se vende ese producto, probablemente estemos dentro de, caigamos del concepto de greenwashing o lavado verde, que es básicamente cuando una empresa dice que un producto tiene cierta propiedad, pero finalmente no certifican que, esa, que ese producto realmente tiene esa propiedad. Entonces ahí también tener mucho ojo como consumidores también. ¿Y en qué se encuentra hoy en día la industria de los bioplásticos? Lamentablemente, bueno, al año 2018, la producción global de bioplásticos apenas representaba el 1% de la totalidad de la fabricación de plásticos. Entonces, claramente nos encontramos en un punto en donde estamos en pañales. Esta industria realmente está comenzando. Hay muchísimos proyectos que están en fase de desarrollo, están en fase de experimentación, están en fase de pilotaje. Entonces necesitamos que avanzar hacia economías de escala para poder ser más competitivos respecto a esta industria y finalmente representar una alternativa frente a los plásticos sintéticos o de origen fósil. Afortunadamente se proyecta un crecimiento compuesto de hasta un 3% para los próximos años y se espera que ese crecimiento siga aumentando año a año. Ahora bien, y ya entrando a la última fase de esta presentación, me gustaría abordar de manera muy superficial, ya que podríamos hacer un gran zoom a cada una de estas leyes o marcos normativos que se están abriendo en Chile, y de hecho les invito a que quizás puedan sacarle un pantallazo, voy a dejar un par de segundos esta lámina, puedan sacarle un pantallazo a esta lámina para que ustedes puedan descargar cada uno de estos documentos, estas son las portadas de los documentos, en donde se explica en mayor detalle cuáles son las metas, cuáles son las proyecciones, cuáles son los objetivos de cada una de estas leyes o marcos normativos, para que puedan verlo en mayor detalle, pero en las próximas láminas vamos a verlo de una manera un poco más superficial. En primer lugar, la ley REP hace referencia a la ley de responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, y lo que implica esta ley o este cuerpo normativo es un instrumento económico de la gestión de los residuos, y lo que viene a hacer es a obligar a los productores a financiar la gestión de los residuos. Esto lo hace bajo una regla de oro que es básicamente quien contamina paga. Entonces ahí es mucho más fácil poder discernir quién debe financiar este fomento al reciclaje, ya que muchas veces cuando queremos avanzar en entender quiénes tienen que financiar la crisis en la que estamos actualmente, se llega a una discusión de si la tienen que financiar los consumidores, porque finalmente los consumidores son los que están exigiendo productos a las empresas y pagan día a día por ellos, pero por otro lado, los productores son los que tienen en sus manos la decisión de cambiar desde el diseño cuáles son los materiales, si se van a reducir los espesores, si se van a eliminar, por ejemplo, plásticos que son innecesarios, si se van a cambiar plásticos de un solo uso por plásticos retornables, etc. Entonces, esta regla de oro es súper importante para definir quién tiene que pagar finalmente por este reciclaje. Esta ley establece, por otro lado, 6 productos prioritarios, en donde uno de esos productos prioritarios son los envases y embalajes, que son los que estamos desarrollando un foco importante dentro de nuestra empresa en Bilu. Y esta ley establece metas de recolección y valorización para los próximos años,
en donde uno de los últimos decretos que se levantó fue el decreto de envases y embalajes. El decreto anterior fue el decreto de neumáticos, y en este decreto se establecen cuáles son esas metas de recolección y valorización, y actualmente estamos a la espera. De hecho, entiendo que ahora está abierta la consulta pública para la construcción, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, del catálogo de envases y embalajes, en donde se va a establecer cuáles son, por ejemplo, los envases problemáticos, los cuales van a estar castigados con una tarifa que va a castigar a los envases que son más difíciles de reciclar, lo cual va a generar incentivos a las empresas, a estos productores de estos productos prioritarios, para que puedan desarrollar estos cambios en el diseño para que sean más fáciles de reciclar. Y finalmente, se aplaude, se felicita que esta ley REP realmente sí tiene un fomento al ecodiseño a través de lo que se llama la ecomodulación, en donde a partir de estas tarifas que van a castigar o premiar a los envases, las empresas que vayan aplicando estrategias de ecodiseño, como mencioné, por ejemplo, reducción de espesores, reducción del peso de un material, cambio de materiales por otros materiales que sean más reciclables, etc. Esas empresas que desarrollen ecodiseño van a disminuir las tarifas que van a tener que pagar finalmente por cada envase puesto en el mercado. Sin embargo, esta ley no integra a los bioplásticos en la concepción, entonces finalmente los bioplásticos terminan siendo un problema en los flujos de reciclaje, dado que contaminan a los materiales que están siendo reciclados y que son de origen sintético. Por otro lado, también está la ENRO, que es la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, la cual establece un marco estratégico al país para el año 2040 y desarrolla un fomento a la valorización de los residuos orgánicos, tanto a nivel domiciliario, instituciones públicas, a nivel de colegios, establecimientos educacionales, a nivel municipal, barrios y parques urbanos. Sin embargo, esta ley tampoco integra directamente a los bioplásticos. Por otro lado, está también la importante hoja de ruta nacional hacia la economía circular para un Chile sin basura. De hecho, en los últimos meses se acaba de lanzar la versión final de este documento, así que también les invito a que puedan descargarlo, googlearlo y revisarlo en detalle. Esta hoja de ruta también establece un marco estratégico al país para el año 2040, a través de 32 iniciativas con metas al año 2030 y 2040. Sin embargo, esta hoja de ruta tampoco integra los bioplásticos, pero sí lo que hace es fomentar el I+D+I, la investigación, el desarrollo y la innovación en iniciativas circulares que eventualmente podrían dar paso al desarrollo de elementos bioplásticos. Por otro lado, está también el Pacto Chileno por los Plásticos, el cual viene a raíz de una iniciativa global que viene a fomentar la Fundación Ellen MacArthur y que establece una nueva economía de los plásticos para que se inscriban dentro de un contexto de la economía circular, y establece una red de alianzas globales y privadas que también son voluntarias. Este Pacto Chileno por los Plásticos se basa en 4 núcleos traccionantes, en donde uno de esos núcleos, afortunadamente, sí establece que el 100% de los envases deben ser diseñados para poder ser reutilizables, reciclables o compostables. Y aquí ya sí estamos hablando de un incentivo directo a que se generen materiales compostables. Y el último de los marcos normativos que quiero hablarles hoy es esta ley de plásticos de un solo uso, la cual acaba de ser promulgada en el Diario Oficial hace algunas semanas atrás. Y lo que hace esta ley es regular y prohibir la entrega de plásticos de un solo uso para la industria HoReCa, hoteles, restaurantes, cafeterías, de aquí a los próximos 3 años. Lo que dice esta ley es que básicamente para el consumo dentro del local, el local sí o sí tiene que darte envases reutilizables de losa, de vidrio, cerámica, etc. Y para el delivery, la empresa, en primer lugar, no te va a entregar ningún material de un solo uso, desechable, si es que tú no lo pides, y en el caso de que tú lo requieras, lo que va a hacer es que esta empresa te va a entregar plásticos compostables certificados para que posteriormente tú puedas encargarte de verificar que realmente ese material se composte. Ahora bien, todavía estamos a la espera del reglamento técnico del Ministerio de Medio Ambiente, de qué significa este material certificado,
ya sea quién, qué organización lo va a certificar, qué significa que esté certificado, en cuánto tiempo se va a compostar, etcétera. Y aquí, de todas maneras, se identifican brechas importantes respecto a la capacidad actual instalada para compostar grandes volúmenes de plásticos versus la cantidad y la infraestructura que se necesita para que se composten todos estos materiales certificados, entendiendo, por ejemplo, el auge de la industria del delivery, de todos los sushis que se piden, de todos los materiales que se están disponiendo actualmente en los vertederos o en los rellenos sanitarios. Entonces existe todavía esa brecha y que actualmente el Ministerio de Medio Ambiente no ha dicho cómo se va a solventar. Y ya para ir finalizando, ya se me está yendo el tiempo, les quiero mencionar brevemente un proyecto que estamos desarrollando en Biluk que tiene que ver con Terpak. Este es un material bioplástico y bioactivo que básicamente el hecho de que sea bioactivo significa de que incorpora dentro del material algunos elementos que se relacionan con el producto con el cual está relacionándose. Y estos materiales, dentro de los estudios que hemos estado realizando, podrían agregar hasta un 50% de vida útil para productos orientados a la exportación de frutas, por ejemplo, los arándanos. Además, este material es compostable después del uso del plástico en sí, que es como un formato clamshell, y este material se obtiene a partir de la revalorización de residuos del agro de la quinta región. Actualmente nos ganamos un fondo en donde estamos haciendo un estudio de línea base de cuáles son estos residuos agrícolas con los cuales podemos desarrollar este material, que básicamente es una nanocelulosa bacteriana, se produce a partir de bacterias, y mezclado con algunos otros polímeros de interés. Así que actualmente estamos desarrollando este proyecto y tenemos altas expectativas para dentro de los próximos años poder seguir desarrollándolo, y de hecho también estamos ahora abriendo vacantes de prácticas para varias carreras, también en particular para ingeniería civil industrial, así que ahí también se van a venir algunas noticias que vamos a estar comentando en nuestras redes sociales, en biluk.chile en Instagram, por ejemplo. Y algunos desafíos, ya para finalizar. ¿Cuáles son algunos desafíos en la industria de los bioplásticos? En primer lugar, el desarrollo de nuevas materias primas renovables, entendiendo que no podemos considerar idealmente que estas materias primas renovables compitan con, por ejemplo, fuentes alimentarias, almidones, maíz, etcétera, sino que idealmente estas materias primas debiesen ser obtenidas a partir de flujos residuales agroindustriales. Ese es un primer desafío. A la vez, estos materiales bioplásticos debiesen ser competitivos a nivel de costos respecto a los plásticos sintéticos, porque si no, no va a haber una adopción masiva de estos materiales, y actualmente estos materiales han tenido fuertes avances gracias muchas veces a normativas estatales para fomentar esta industria, pero no a nivel de empresa. Y finalmente, cuando se logren estos dos primeros desafíos, también es necesario asegurar una trazabilidad del impacto ambiental a través de herramientas como el análisis de ciclo de vida, por ejemplo, para realmente atestiguar de que estos materiales tienen un mejor desempeño que otros materiales sintéticos y que no ocurra, por ejemplo, que ocurre actualmente, que hay materiales bioplásticos que aún tienen una huella ambiental mayor que otros plásticos sintéticos, solamente, por ejemplo, por temas de economías de escala, porque estas plantas no están optimizadas al nivel de otras plantas de plásticos sintéticos, solamente por el tema de la economía de escala. Y ya para cerrar esta presentación, quería dejarles una reflexión respecto a que ustedes, como agentes de cambio, estudiantes, ustedes mismos, de hecho, van a estar involucrados muchos en proyectos de economía circular o de bioeconomía. Una consideración importante es que no solo la bioeconomía tiene que ver con aspectos de innovación en tecnologías, que sí, tiene que ver muchísimo con eso, sino que también la bioeconomía y la economía circular, el modelo Donut y otros modelos alternativos, también nos invitan a un cambio radical de pensamiento a nivel de hábitos como consumidores, a nivel de cultura, a nivel de cómo estamos concibiendo nuestra civilización y finalmente el progreso, el desarrollo. Entonces aquí solamente les quería dejar esa reflexión y que nada, se nos vienen tiempos muy interesantes
necesitamos desarrollar soluciones ahora ya, de forma radical, a nivel industrial. Así que me parece perfecto, me parece genial que estemos aquí en este espacio hablando de economía circular y de cuáles son los próximos desafíos para que realmente podamos tener un planeta Tierra que viva en armonía con nuestra especie humana. Así que esa fue mi presentación, muchas gracias. Disculpa ahí también por el exceso un poco de un par de minutos, pero nada, quedo abierto a preguntas y nos pueden seguir también en nuestras redes sociales. Voy a poner aquí el Instagram de nuestra organización. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ahora daremos paso a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, como ya mencionamos anteriormente, se pide por favor levantar la mano para acceder a la palabra. Y una vez que termine, se pide además que recuerde bajarla. María Fernanda. María Fernanda, por favor. Y ahora sí puedo hablar. Bueno, gracias por tu presentación, Gabriel. Yo tengo la oportunidad de conocerte en persona. Bueno, no sé si es que ubicas más o menos mi nombre, a quién soy. Quizás mi pregunta no va tan dirigida a los bioplásticos, pero sí a economía circular, que me gustaría que si es que puedes contestarnos con respecto a la reinserción de los residuos orgánicos. ¿Qué crees tú que... ¿Qué tan importante es que se ingresen los residuos orgánicos a este modelo de economía circular? Me parece fundamental que ocurra. O sea, bueno, a todo esto agradezco tu pregunta, pero sí, me parece fundamental que se consideren estos flujos, estos riles y distintos tipos de residuos que actualmente se consideran como residuos. Sin embargo, básicamente son materias primas y de bajo costo muchas veces. Entonces, de hecho en Europa ya hay muchos estudios, hay muchos proyectos que están en desarrollo de cómo estos flujos residuales de la industria del agro se están convirtiendo en bioplásticos. Y son plásticos que tienen muchas veces buenas propiedades mecánicas y que incluso hasta podrían competir en propiedades mecánicas con otros plásticos sintéticos. Entonces, por ejemplo, solamente a modo de ejemplo, hay un plástico que es el PHA, que es un bioplástico y que está pensado en desarrollarse a partir de fuentes residuales del agro, a partir de azúcares y la fermentación de azúcares. Entonces, es fundamental que podamos identificar cuáles son todos esos residuos en Chile del agro y que podamos identificar cuáles son las formas de valorización, de agregar valor a la industria y a las cadenas de valor para desarrollar I+D, para destinar finanzas. Y por ejemplo, lo que está haciendo la plataforma Industria Circular, creo que es un ejercicio excelente en esa vía de que las empresas que tengan estos flujos residuales puedan ofertarlos a personas que lo estén necesitando para que finalmente se cierren esos ciclos. Así que me parece fundamental y hasta esencial que se cierren esos ciclos y que se valoricen los flujos residuales. Y, disculpa, es que tenía dos preguntas. Ya que es fundamental introducir los residuos orgánicos en la economía circular, ¿qué crees tú que es mejor, utilizar los financiamientos para la educación de a las personas para que separen y generen el hábito de separar sus residuos desde el origen, es decir, en sus domicilios, o generar puntos de recolección, o en este caso, por ejemplo, una planta de compostaje? ¿Qué crees tú que es mejor? ¿Destinar los financiamientos para plantas en general, tanto de compostaje o de cartón, por ejemplo, de papel, o en este caso de bioplástico, o el estudio de las personas? O para que las personas se eduquen, por decirlo así. O sea, la verdad, ambas soluciones tienen que ir sí o sí. No hay una sin la otra.
porque si desarrollas plantas de compostaje industrial a nivel de excelencia mundial, con tecnología de punta, carísima, con eficiencias muy altas, etcétera, si las personas desde sus casas y desde lo que mencioné en la ENRO, si es que no desarrollan esa selección y ese sorting, la separación de materiales, las plantas de compostaje no van a tener materiales para compostar. Y por otro lado, si desarrollas un muy buen nivel de sorting o de educación para que las personas realmente entiendan cómo separar, qué materiales sí, qué materiales no, dónde disponerlos, puntos de acopio, etc. Pero no se invierte tampoco en plantas industriales de compostaje o en tecnologías de compostaje también a nivel domiciliario, no vas a tener cómo compostarlo. Entonces, me parece que la respuesta es doble. Y de hecho, también invito a que revisen la ENRO, que la mencioné brevemente, que aquí está, que puedan googlearla, Propuesta Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, y que descarguen el documento, porque ahí está en mayor detalle establecido cómo es la meta del fomento a la valorización desde estas 6 vías. Y, pero aquí también está el desafío de cómo compostarlo. Y ahí yo pienso que dentro de todas las normativas que estudiamos hoy día, no queda muy claro el cómo se va a fomentar el incentivo, sobre todo económico, para levantar estas tecnologías de compostaje industrial. Y ahí Chile, pienso, todavía está al debe, y también a todo esto hay una fuente importante de negocio. Las personas que logren desarrollar quizás una red de compostaje industrial en Chile, va a ser un súper buen negocio, y cada vez más va a ser necesitado respecto a todas estas normativas y a los bioplásticos y a los materiales orgánicos, que van a tener una mejor selección gracias en particular a esta estrategia de residuos orgánicos. Entonces, la respuesta es las dos. No sé si se responde la pregunta. Gabriel, tenemos otra consulta mediante el chat. Vanessa nos dice, muchas gracias por la presentación. Mi duda es con respecto a si consideras posible que la bioeconomía sea propulsora de la seguridad alimentaria en Chile, principalmente en el sector agrícola, ya sea actualmente o en un futuro. Genial, muchas gracias por tu pregunta, Vanessa. Y de hecho te quiero compartir un webinar que tuvimos hace algunos meses atrás, en donde justamente invitamos a una empresa que está fuertemente enfocada en la seguridad alimentaria y en la economía circular, y ahí se aborda en mayor detalle cómo efectivamente la economía circular tiene herramientas para poder asegurar que realmente en Chile no se generen desperdicios, para que no hayan personas que no tengan disposición de alimentos, y solamente para dar un par de ejemplos, todo el tema de la industria 4.0, del Internet de las Cosas y del Big Data, podrían eventualmente, y de hecho ya lo están haciendo a través de algunos proyectos que se abordan ahí en ese webinar, establecen algunos mecanismos para poder hacer un tracking de dónde están dispuestos los alimentos en Chile, cómo se están moviendo dentro de las cadenas de valor, en transporte, etcétera. Y eso te permite medir, por ejemplo, cuáles son los productos que están próximos a expirar. Y eso, por ejemplo, te dice, ok, si hay cierto lote que está a punto de expirar y está hace, no sé, 2 meses en un supermercado, entonces hay que retirarlo de ahí, hay que cambiarlo por productos que tengan una mayor fecha de expiración, y esos productos que están próximos a expirar se llevan, por ejemplo, a un casino en donde van a tener un consumo más inmediato, y se va a aprovechar de manera inteligente que no se va a generar ese desperdicio de alimento y que se va a fomentar la seguridad alimentaria a través de las tecnologías. Entonces, creo que la bioeconomía sí tiene muchísimas herramientas, y para no extenderme más, te invito a revisar ese webinar. La presentación 2 del webinar aborda varios proyectos que están desarrollándose en Chile y en otras partes del mundo, y que van encaminadas hacia fomentar la seguridad alimentaria desde la bioeconomía. Jorge Letelier también tiene la mano levantada. Sí, quería hablar respecto a una empresa que está aquí en Valparaíso, no sé si en otras regiones, que se llama Plásticos Ángel, no sé si lo ubicas. Quería saber un poco cuál es tu opinión respecto a esta empresa, porque ellos entregan plásticos de un solo uso y otro tipo de plásticos, ¿cierto? ¿Y qué
¿Cuál es tu opinión respecto a esta empresa y qué se debería hacer respecto a esta? La verdad, creo que había escuchado esta empresa, pero no la hemos estudiado en mayor detalle. Ahora estoy viendo cuáles son los productos que están mostrando en su página. Por un lado tienen productos tradicionales de plásticos sintéticos, Plumavit, etc. Y por otro lado tienen algunos productos ecoamigables, pero no sé si tienen la certificación de compostabilidad, por ejemplo. Pero bueno, para poder darte una respuesta más acabada respecto en particular a esta empresa, tendríamos que estudiarla aquí en el equipo. Pero en general, una opinión que tenemos respecto a proveedores de estos materiales es que, bueno, primero se entiende que estas empresas no fabrican el material y por lo general lo que hacen es comercializarlo, se lo compran a fabricantes y lo que hacen ellos es simplemente disponerlos y entregarlos. Va a haber un cambio muy importante en estas empresas, sobre todo por la ley de plásticos de un solo uso, ya que, por ejemplo, de aquí a 6 meses más, los Plumavits, los materiales que se fabrican a partir de poliestireno expandido, o Plumavit como lo conocemos, van a estar prohibidos. Entonces, claramente van a tener que estudiar cómo van a hacer esos cambios, cuáles son los materiales que van a empezar a prohibirse, y ver quizás otros proveedores. Aquí, por lo que veo a nivel superficial, ya están ofreciendo otros materiales que sí vendrían a cumplir con estas nuevas legislaciones. Ahí también tienen que poner ojo en que esos productos realmente estén certificados y que no sea simplemente material natural o material ecoamigable, pero si no te dicen de qué material está compuesto, de qué biopolímero está compuesto, si es biodegradable o si es compostable, toda esa información tienen que mostrarla en la página. Y básicamente, aquí también otro tema que se asocia a todos estos cambios, hay nuevas oportunidades de negocio, porque ojo, y esto también Petar Ostojic, que de verdad les invito a que revisen esa charla que les mostré, a esa exposición, él también menciona que la economía circular es un súper buen negocio. Aquí también, si entras en esta nueva industria y realmente puedes ofrecer soluciones y agregar valor desde la industria de la economía circular, puedes hacer mucho dinero. Y las empresas que incorporen la economía circular pueden reducir costos, pueden aumentar sus fuentes de ingresos. Entonces, por ejemplo, empresas como Plásticos Ángel, si logra identificar buenos proveedores de materiales compostables, certificados, etc., puede encontrar nuevas fuentes de ingreso a través de vender nuevos productos. Eso te podría decir. Bueno, Gabriel, reiteramos nuestro agradecimiento por haber estado junto a nosotros el día de hoy en nuestro seminario. Así que le pedimos a la audiencia un aplauso virtual para todos. Muchas gracias. Muchas gracias también por la invitación ahí al Centro de Estudiantes de Ingeniería Civil e Industrial. Muchas gracias, Gabriel. Continuando con las exposiciones del día de hoy, tenemos a Víctor Palestino. Se pensó y se hizo. Con esa expresión y sentado en la plaza tras perderlo todo, el emprendedor chileno Víctor Palestino se la jugó hace 3 años con la creación de IMAP, con el hashtag Papel Amigo de la Tierra. Un proyecto que hoy lo tiene muy bien conceptuado en el continente, luego que recibiera en Ecuador, por segunda vez, el Premio Latinoamericano Verde. Máximo galardón que destaca dentro de las 500 mejores iniciativas socioambientales de la región, convirtiéndose así en el primer emprendedor en tener 2 estatuillas de la premiación, también conocida como los Óscar del Medio Ambiente. El nombre de su conferencia es La Economía Circular desde la Perspectiva de IMAP. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Víctor Palestino. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Buenísimo. Les voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación. Como bien me presentaron, mi nombre es Víctor Palestino, soy el creador de IMAPU, el papel amigo de la Tierra. Ahí están mis redes sociales para que nos sigan y ahí voy a justificar el tiempo que voy a estar acá en esta presentación. Según una entrevista en el diario...
Según la entrevista del diario La Nación, no soy ingeniero, pero soy ingenioso. A diferencia de muchos de ustedes que van a terminar su carrera, yo no terminé mi carrera, estaba estudiando ingeniería en automatización y robótica. Y ahora les voy a contar un poquito qué fue lo que pasó. Fue porque nos pusimos a hacer cosas de grande con mi bolola de aquel entonces y nos embarazamos antes de tiempo. Así que faltaban las lucas, faltaba el tiempo y tuve que congelar la carrera. Yo estaba estudiando en el Duoc, ingeniería de automatización y robótica, como les comentaba, y en el colegio había estudiado máquinas y herramientas, lo que antes se llamaba todo lo que es trabajar con tornos, con fresadoras, la parte como más industrial, fabricar piezas. Y en ese entonces yo estaba trabajando en matricería. Más adelante se van a dar cuenta porque les cuento estos detalles. Y bueno, como me faltaban lucas para todo, empecé a buscar alternativas donde generar más dinero. Así que por aquí y por allá, monté un servicio técnico acá en la región de O'Higgins, donde reparábamos computadores para la marca Olidata, una marca de computadores, no sé si todavía estará vigente, pero eran súper malos los computadores, así que tenía mucha pega y gané mucha plata con eso. Permiso. Así que gané mucha plata con eso, y logré un sueño, uno de los sueños de mi vida, que fue comprarme mi parcela. Esta parcela estaba en la ciudad de Larmagüe, que es característica por esos molinos de agua, que es patrimonio cultural, y eso es jacarandá. Entonces el camino a mi casa era un camino pavimentado, por decirlo de alguna forma, alfombrado con las flores del jacarandá, y ese era mi paraíso. Lamentablemente tomé muy malas decisiones, confié en gente que no tendría que haberlo hecho, y perdí absolutamente todo. Y ahí fue cuando quebré, ese fue mi primer y mi último local que tuve que cerrar, por eso el letrero de esa rienda. Y cuando pierdo absolutamente todo, yo vuelvo a Santiago, al departamento de mi suegro, que en Independencia, y un día X ya la relación no iba a más, me separé, me fui de la casa. Y me voy de la casa, como les decía, no habían amigos, no había nadie a quien recurrir. Así que me voy cruzando el río Mapocho, quise quitarme la vida, pero era marzo, no corría ni agua. Así que tampoco me fui bien con eso. Y así fue como llegué al Parque de los Reyes. Y en el Parque de los Reyes fue donde estuve un par de días en blanco. Ahí conocí a las personas en situación de calle, entre ellos a don Arturo, y para cambiar el frío nos íbamos a la Costa Central, ahí a dormir sentados. Y también recolectábamos residuos, recolectábamos latas, cartones, botellas, de todo lo que pudiéramos recolectar para que nos generaran un par de ingresos y poder pasar el día. Así estuve un par de meses, esto fue como en marzo, estuve más o menos como hasta agosto en esas condiciones. Y hasta que una pareja de amigos me abrió las puertas de su casa y me fui a vivir con ellos. Y ahí fue cuando empecé a ir a diferentes presentaciones, a diferentes charlas. Por ahí me encontré con una donde el presentador que estaba adelante, de apellido Valderrama, él como que todo el rato hablaba y me hablaba solamente a mí. Y por ahí se lanzó esta frase: ¿qué harías tú si fueses 3 veces más valiente? Y fue una frase que realmente me quedó marcada. Y desde ese momento comencé a pensar en qué iba a hacer con lo que me había pasado y qué iba a hacer para adelante. Así que empecé a investigar los temas de reciclaje, porque también me di cuenta que había mucha materia prima, había muchas cosas que se podían hacer en esto. Y aquí hay una cifra, que en Chile solamente se recicla el 0.96% de los residuos. Pensando que cada persona genera más o menos como 1.5 kilos de basura al día, es súper poco lo que se recicla. Pero aún con ese poquito que se recicla, ya han nacido grandes marcas que utilizan los residuos como materia prima. Entonces, hay un dicho en el campo que dice que donde hay carne, hay fiesta. Y acá en los temas de reciclaje había como un gran campo. Pero a esta fiesta no estaban todos invitados, y ahí es donde yo me di cuenta de la realidad de los recicladores de base, a los que también le llaman cartoneros. En Ecuador les dicen chamberito y en Italia les dicen gestor ambiental. Resulta que el 60% del reciclaje en Chile se hace por parte de los recicladores de base,
Y aquí es donde está la cifra más alarmante, porque el 85% de ellos pertenece al quintil de más bajos ingresos. O sea, hacen la mayor parte de la pega, pero reciben la menor cantidad de los ingresos. Una vez di esta misma presentación en Iquique, y una de las personas de ahí me dijo, oye, pero están igual que los mineros del salitre. Y efectivamente, están en similares condiciones. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando empezó la pandemia, hubo una paralización grande de las personas que trabajan en los camiones recolectores de basura. Y estaban pidiendo básicamente un baño. O sea, ¿qué tan penca puede ser tu trabajo que tienes que hacer una huelga para pedir un baño? Algo tan básico. Y esa es la realidad de los recolectores de basura, que están un poco más organizados, con contratos, que trabajan para empresas. Si nos vamos a los recicladores de base, es aún más precaria las condiciones en las cuales trabajan. Y eso fue lo que yo me propuse cambiar. Así que me puse mano a la obra. Al principio empecé fabricando papel. Ya no estaba viviendo con mis amigos que me abrieron las puertas de su casa, sino que estaba arrendando una pieza de 2x2. Y ahí, con una juguera y viendo tutorial en YouTube, empecé a hacer papel reciclado. De manera muy artesanal, con un bastidor de madera, ¿cierto? De manera muy, muy, muy artesa. Pero mientras tanto iba diseñando maquinaria con todos estos conocimientos que yo tenía de antes, de haber estudiado, de haber trabajado en matricería. Diseñé maquinaria con la cual fabricar papel 100% reciclado, libre de químico, ácido y blanqueadores. Básicamente, libre de todo esto químico, ácido y blanqueadores, porque yo no tenía plata para eso, ni tampoco tenía los conocimientos para aquello. Y así, al cabo de los primeros 6 meses, estábamos fabricando 1 tonelada de papel reciclado al mes, con un trabajador y con 3 o 4 recicladores de base que me proveían materia prima. Así le empezamos a dar cabida a la marca, a empezar a hacer crecer esto, a darle un toque ya más como empresa. Y nació Aymapu. Mapu es tierra, hay en la exclamación de dolor. Y ahí se empezó a armar todo este cuento. Por ahí nació también, al principio nosotros vendíamos el papel solo en Rema. En remas para colegio, oficina, también para las casas. Y después empezamos a hacer agendas escolares. Y esas agendas escolares, entregando una en Arauco, fue que un cliente me dice que él había visto un papel que germinaba, un papel que crecían frutos con él. Entonces empecé a investigar, y efectivamente había un papel que pasaba esto, que lo habían hecho los chinos. Yo no inventé el papel semilla, pero sí, ¿dónde estuvo la diferencia de nosotros? Que le pusimos semillas nuestras. Por ejemplo, el tomate limachino, este tomate grande, con olor a tomate, que se cae al suelo y se revienta, que es muy distinto al tomate del supermercado, que se cae al suelo y rebota, que no tiene olor a nada. Este tomate, que es patrimonial nuestro, nosotros incluimos de esas semillas del papel. O también de las jicas chotabra, que hacen el merquén, y diferentes frutos por el estilo. Y así, amigo de la tierra, donde desarrollamos unos personajes que van ligados al tipo de semilla de cada uno de los cuadernos. Por ejemplo, el que ven en pantalla de ustedes es Tomacho Limacho, y el cuaderno tiene semillas de tomate limachino. Ese es el merquenado, y el cuaderno tiene semillas de ají cachocabra. Pero teníamos un detalle, y ese detalle era el espiral normal, que era de plástico común y corriente. Entonces había gente que buscaba el detalle para no comprarte el producto, y ese era el espiral en este caso. Así que desarrollamos con la máquina de precios plástico, que arrojan un espagueti de plástico reciclado, nosotros se lo encorvamos y llegamos a estos espirales, y ahí nuestro cuaderno fue 99.99% reciclado. Otros amigos se interesaron en el proyecto, le dieron vida a los personajes, le pusieron realidad aumentada. Entonces tú pones un cuaderno al lado del otro, por ejemplo Tomacho al lado de Merquenao, y entre ellos empiezan a hablar, empiezan a contar historias de Limache, o historias de la Araucanía, las historias patrimoniales del Parque Conguillo, la Araucaria, la cultura mapuche. Así que sí, empezamos a darle movilidad a esto,
Y bueno, otros amigos también se vieron el proyecto, le quisieron poner lente a Tomacho Limacho, ellos son Lupe, es un proyecto de Santiago. Ellos toman plástico, lo reciclan y hacen filamento y lo transforman en lentes impresos en 3D. Es de 100% reciclados también. Así que Tomacho ahí se ve súper estiloso. Por ahí la marca Altia lanzó un desafío de innovación, donde ellos buscaban cambiar la bandeja. Así que nosotros le agregamos, hicimos una bandeja de, al principio era de papel reciclado, pero cuando le poníamos el pollo se volvió una pasta, así era como súper mala. Pero conversando, buscando, un día en Chimbarongo, acá en la sexta región, un estacionador de auto, nos fuimos a almorzar, le pregunté dónde había una picada, nos fuimos a almorzar, y este estacionador me dice, yo le contaba lo que estaba haciendo, lo que yo fabricaba, le cuento este problema, y él me dice, oye, no he probado con el líquido de las tunas, y ahí me cuenta que claro, a los adobes, a las casas de adobe, estas casas de barro, antes le aplicaban el líquido de las tunas, que está como baba que arroja, y con eso queda impermeable. Así que me quedo dando vuelta, le di una... Como que lo semi-industrializamos el proceso, se lo agregamos al papel y llegamos a un nuevo material, que es la mezcla de papel reciclado con este líquido de las tunas, que tiene un nombre científico, no lo tengo acá en este momento, pero logramos llegar a este material. Entonces tú ponías el pollo duraba lo que tenía que durar, que eran como 8 días en la góndola, sin que se estropeara, y a los 2 meses la bandeja era completamente compostable, a diferencia de las bandejas de Plumavit, y ya se deshacían en el ambiente y ya no quedaba nada de la bandeja. Así que presentamos este desafío, perdimos el desafío con la marca de pollo, porque, bueno, estamos en Chile, ganamos. Pero le seguimos dando vuelta, le agregamos nanopartículas de cobre, y así, al ser bactericida, el pollo duraba mucho más en la góndola. Así que mandamos varias de estas bandejas, como, no sé si 50.000 o 70.000, las mandamos a Guayaquil, y ahí abrimos mercado. Acá en Chile todavía no se pueden vender porque la legislación todavía no lo permite, pero sí afuera sí. Esta es la causa de IMAPU, que es la causa de la quinta R, donde las tres existentes, reducir, reciclar, reutilizar, le agregamos dos más, que son reeducar, porque reeducamos en temas ambientales, reeducamos en temas patrimoniales para llegar a las generaciones más jóvenes, y reintegrar, porque reintegramos diferentes actores en nuestro proceso productivo, como los recicladores de base, como diseñadores, ingenieros, y así todo, valemos exactamente lo mismo en el modelo. Y este es el propósito de IMAPU, acá donde está todo el corazón, toda la maquinaria, que es pagarle un precio justo a los recicladores de base. Todo lo que les comenté para atrás, de crear nuevos productos, mejorar los procesos, sacar nuevos productos, mejorar los mismos y darle mayor valor agregado a los residuos de papel, es para llegar a esto. Cuando yo les contaba lo de antes, que vivía en la calle y todo eso, nosotros pagaban como 10 pesos por botella, lo cual es bajísimo si tú piensas que un vaso hecho con esas botellas lo venden como a 4 o 5 lucas. Entonces, nosotros no quisimos ser una empresa más, no quisimos simplemente llenar las arcas de la empresa, sino que todo llegara hasta el último reciclador de base. Y así fue como llegamos a este modelo, y nosotros les pagamos menos 4 veces lo que les pagan normalmente por kilo de papel recolectado, y aún así la empresa es sostenible en tema económico. Bueno, cuando nos dimos cuenta que los recicladores de base, al ganar más también, gastaban mucho más en sus temas en el copete o en otros temas de problemas de droga, de adicciones, nos pusimos a trabajar con el Senda Previene para trabajar y atacar esa problemática. Y a través de pequeños cambios que hicimos en el modelo, por ejemplo, nosotros teníamos el centro de acopio frente a un restaurante donde los viejitos pasaban a tomarse la cañita. Entonces tuvimos que cambiar el centro de acopio. Y como ya no habíamos ganado el corazón de ellos pagándoles más, ellos nos empezaron a seguir. Después agregamos ducha en el centro de acopio, camas para las personas en situación de calle. Finalmente agregamos un trabajador social al equipo para que se hiciera cargo de esta parte, y así nos mantuviera la cadena de proveedores funcionando bien, y ahí es donde viene todo el impacto social de IMAPU, que no es un impacto social de simplemente dar, sino que es trabajar con las personas y que ellos se desarrollen integralmente,
para que sean una pieza fundamental en el modelo productivo de MAPU, el papel amigo de la tierra. Desde el día uno, siempre todos nuestros productos, la gran mayoría la vendíamos a través de Chile Compra, a través de licitaciones, y así fue como nos destacaron como un caso de éxito. De hecho, por ahí está el, hay un video que necesito. No, bueno, no. Y pese a que el modelo del MAPU, el trabajo que estábamos haciendo, todo iba bastante bien, yo aún tenía algo en mi cabeza, que era algo que me martillaba constantemente, que era muy personal, que era el tema de haber quebrado. Yo sentía que me había fallado hasta cierto punto. Y otra cosa que me pasaba mucho era que, por ejemplo, si se atrasaba un pago, yo automáticamente en mi cabeza pensaba de que se había acabado la empresa, que otra vez jodimos, que otra vez nos vamos a ir a la quiebra. Entonces eso era como un fantasma que constantemente me estaba golpeando. Y así fue como en el primero día de febrero del 2017, se atrasaron muchos pagos de unos clientes, había habido el desafío de Aristía también, y yo estaba con mucha rabia, con mucha frustración, y me aparece, iba a poner toda mi rabia en Facebook, no sé si a alguien le ha pasado que quiere poner toda su rabia en redes sociales, como, no sé, para desquitarse, y cuando voy a hacer eso me encuentro con una publicidad de Premios Latinoamérica Verde, y ellos buscaban conectar y premiar a todos los ambientales de la región. Así que de esta forma, fue como le mandé un mensaje, el típico botoncito de arreglar, y ellos a los pocos minutos me contestan de vuelta y me dicen, mira, no entendemos tu pregunta, pero sí te podemos decir que está avalado por el Programa Nacional para el Desarrollo, está conectado con los... Y todo el proceso está certificado por PwC, que es la certificadora más grande a nivel mundial. Así que me sentí como un idiota, y pasó un poco la frustración y la rabia. Volví al taller y postulé a los premios de América Verde, y junto a nosotros postularon más de 2.400 proyectos de 36 países. Yo no sabía que Latinoamérica tenía tantos países, y pensé que éramos como 10. Y bueno, el primero de junio no solo nos enteramos de que estábamos entre los 500 mejores, sino que en estas 10 categorías, que son los premios Latinoamérica Verde, ellos buscan al mejor de cada categoría y se dan esta estatuilla que es como el Oscar del Medio Ambiente. Entonces yo estaba en la terna de esta categoría que es Desarrollo Humano, Reducción de la Desigualdad e Inclusión Social. Entonces ahí fue cuando empezó como el boom de MAPU, porque empezamos de diferentes entrevistas. Esta fue la primera con el Nico Larraín, y al Nico Larraín yo les conté todo lo que le había contado a usted hasta ahora, el tema de que había vivido en la calle, el tema de los recicladores de base, del papel que germinaba y todo, y cuando le digo, oye, estamos en la terna finalista de los premios Latinoamérica Verde, el Nico me pregunta, bueno, ¿y quiénes son los otros dos? Y yo le digo, mira, un proyecto de México que está patrocinado por una empresa de whisky, y un proyecto chileno que está patrocinado por la marca más grande de la historia de la humanidad. Y el Nico Larraín me miró igual como un desahuciado. Yo creo que él en su cabeza se debe haber preguntado así como, no, aquí traje a este, ¿por qué no traje a uno de los otros dos? Porque finalmente mis competidores eran ellos. Y ahí fue cuando yo escuché varias frases así como, no sé, ¿para qué lo vas a intentar? ¿O sientes orgullosa de haber llegado hasta acá? Lo importante es participar, porque al final había que ir a disputar la Guayaquil, a Ecuador. Ahí teníamos 5 minutos para presentarnos frente a un jurado. Pero yo tenía esa pachorra, yo sabía que algo podíamos hacer, que podíamos dar la sorpresa. Y así fue como llegué a Guayaquil. Me sentía como el Nico Masú. Apenas me bajé del avión, saqué mi bandera. Allá me encontré con otros chilenos que estaban en el ranking del top 500. Los HI se hacían escuchar cada rato. ¡Atención, chileno de corazón! ¡CHI! ¡Sí! ¡Lele! ¡Sí, sí, sí! ¡Lele! ¡Viva Chile! Y así fue como me presenté. Nosotros en un escenario, una presentación abierta a diferentes organizaciones sociales, fondos de inversión, fundaciones. Y teníamos 5 minutos a puerta cerrada. Detrás de esa puerta estaba el jurado. Detrás de esa puerta estaba el jurado.
Y el jurado, yo sabía, meses antes, apenas supe que estaba en la terna finalista, sabía quién era el jurado. Entonces yo en mi pieza, pedí las fotos de cada uno de ellos, y yo sabía las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, yo sabía que la señora Lidia era una persona muy emocional. Entonces mi relato de 5 minutos, yo incluía tintes emocionales, la historia de los recicladores de base, mi misma historia, el quiebre que había tenido. El gringo de conservación internacional, seco a los números, entonces ahí yo hablaba de este tema de que el 85% de los recicladores pertenecen al quintil de más bajo ingreso, hablaba de ese tipo de cosas. Pedro Tarak, un argentino de sistema B, muy gracioso, entonces yo también agregaba algo por ahí. Y así fue como en este relato me presenté frente a ellos, y llegamos a la noche final, la noche de gala, que ahí me di cuenta por qué le decían los premios Oscar del Medio Ambiente. Era una alfombra verde, no era roja, eso sí. Y estando ahí, esto fue lo que pasó. No sé si se escucha el video. Entonces, el ganador en la categoría Desarrollo Humano, Inclusión Social y Reducción de la Desigualdad es el país... ¡Chile! Con el proyecto Línea Huelu y Mapu. Ganamos el premio Latinoamérica Verde, la hazaña la repetimos el año 2019, somos el único proyecto que ha ganado este premio en dos oportunidades, a través de un modelo de innovación social, de un modelo de inclusión y de un modelo de mezclar ingeniería y protección del medio ambiente. Pero lo principal, en términos muy personales, pude sacarme todos esos balazos, pude sacarme la nube negra, la mufa, y pude dedicarle este triunfo a la persona que más amo, que es mi hija. Entonces, finalmente la pregunta es hacia ustedes. ¿Qué harían ustedes si fuesen 3 veces más valientes? Bueno, ahora daremos paso a la ronda de preguntas, así que si alguien tiene alguna consulta, como ya lo mencionamos en unas ocasiones anteriores, por favor levantar la mano en el Zoom para poder cederle la palabra. Hola, quería decir unas palabras, pero no tengo ninguna pregunta porque me parece súper interesante el proyecto y hasta me emocioné cómo fue construida la historia y me da orgullo que al final estos proyectos salgan de Chile y hacia el mundo, porque aparte de ser innovador, viene detrás de una historia y más si viene a integrarlo a las personas que están en situación de calle, y con una etapa verde, así que todavía estoy medio emocionado por la historia y muchas gracias por haber compartido. No, gracias a ti, Jorge, por tus palabras. Saludos. Cintia, ¿tiene alguna pregunta? Yo, al igual que Jorge, quería felicitarte y me llena de orgullo que seas chileno y que hayas tenido la capacidad de salir adelante a pesar de la adversidad y la verdad no sé si yo sería tan 3 veces más valiente así como lo fuiste tú, porque de verdad que es impresionante tu historia. Y disculpa, te iba a preguntar dónde es que estaban ubicados, que al principio no escuché muy bien. Nosotros estamos en Granero, en la sexta. Ah, bueno, gracias por tus palabras. Y de verdad sí se puede ser más bonito. Si es solo cosa de atreverse. nosotros estamos en Granero, en la sexta región. Y además ya montamos una segunda planta en Punta Arenas.
y ahora el primer reciclador que trabajó conmigo, el José, él ahora anda en Guayaquil montando maquinaria allá y expandiendo el modelo a Guayaquil. Ya lleva como 2 meses, así que yo creo que en unos 2 o 3 meses más vamos a estar inaugurando la primera planta fuera de Chile. Ah, todo esto, la planta produce, cada una de estas plantas produce 25 toneladas de papel reciclado mensual. Básicamente hay una planta muy grande de papel reciclado, que es la más grande del mundo, que está en Brasil, que es Finardi País. Ellos producen como 9.000 toneladas al mes, pero el problema es que tienen problemas en la recolección. Entonces nosotros como que en vez de hacer una gran papelera gigante y gastar mucho recolectando en todos estos gastos más logísticos, hicimos una red de micropapelería. Ese es el fin último al cual queremos llegar, donde 25 toneladas, un número bastante mágico, porque nos permite recolectar y distribuir en un rango de 150 kilómetros. Así que de esta forma esta red de micropapelería es mucho más eficiente en términos de impacto social y también de impacto ambiental y también en costo, que tener una gran planta que fabrique el tonelaje que fabrican los brasileños. Y de hecho los brasileños están quebrando y se mantienen con puro fondo estatal. Les paso ese dato. Se me olvidó. Bueno, Víctor, reiterar nuestro agradecimiento. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado en la jornada del día de hoy. No, gracias a ustedes por la... Gracias a ustedes por la invitación. Oye, hola, Lore, por ahí. Disculpa, yo le quería hablar y no podía porque estaba como que no me dejaba activar el audio. ¿Puedo preguntar, Juan? Adelante, Cintia. Gracias. Lo que pasa es que donde dijiste que estabas en Punta Arenas, yo soy de la región de Aysén y acá igual se ha como querido activar un poco más lo de la reutilización del residuo, el reciclaje y todas esas cosas, entonces igual me gustaría saber cómo contactarle para ver si de alguna manera se podría hacer como una especie como de tutela hacia nuestra región, como para orientarnos, cómo fortalecer la reutilización y el reciclaje de residuos, porque en la localidad donde yo vivo tenemos como un vertedero que recicla y reutiliza, pero todavía es muy pequeño y falta concientización a las personas y todo el tema. Gracias, ya lo acabo de ver. Ahí está, voy a dejar mi WhatsApp y mi mail. Me pueden escribir cuando gusten. Y, igual yo ahora estoy en una campaña, entonces hasta el 21 de noviembre, hasta la elección, estoy como súper poco tiempo. Pero después de eso, ningún problema, me pueden escribir cuando guste. Ya, muchas gracias. De nada. Que esté bien. ¿Tenemos otra duda? Profesora Lorena Órdenes. Ahí sí. Víctor. Bueno, quiero contarle aquí a esta gente de mis alumnos que yo fui testigo de lo que está contando Víctor. Pueden imaginar la emoción. Yo estuve en Ecuador, estuve en esa gala donde estábamos ahí todos pendientes con nuestras banderas y cuando nombran Chile, podrán imaginar que esto fue como una final de un mundial, como la entrega de un Oscar, de verdad que este... No se puede transmitir la emoción. Después salimos, ¿cierto, Víctor? Ahí en unos buses con nuestras banderas chilenas. Tengo fotos ahí. O fue el día anterior, no lo recuerdo, pero estábamos ahí celebrando por adelantado o posterior. Así que me llena de orgullo, visto cómo has crecido a partir de ese año. Agradecemos siempre tu tiempo, porque finalmente sabemos lo ocupado que siempre estás. Creo que también estás en una... ahora postulándote a algún tema donde vas a tener más opciones de hacer cosas, ¿o no es así, Víctor? Sí, efectivamente estoy postulando al Consejo Regional de acá de la región de Chile. Maravilloso, todo el éxito del mundo, te felicito por tu historia, por tus ganas, por tu hambre de ganar y que lo lograste, así que felicitaciones, te mando un abrazo aquí a la distancia.
No, gracias a ti. Sí, tú estuviste en el primer premio, el 2017. Sí, sí, bueno, ahí estuve. Después repetimos el 2019, el bicampeonato. Y ahora los premios se van a Miami el próximo año, la premiación. Ya, pues, Víctor, vamos. Pues, pero Miami. Yo no puedo postular de nuevo porque eliminaron, como para que ya no haya más bicampeones ni nada, eliminaron. Los que ganaron una vez ya no pueden volver a postular. Bueno, ahí con algunos alumnos, entonces a lo mejor habría que presentar, sí, a alguien, como saben. Sí. ¿Cierto? Bueno, claro, un abrazo. No, un abrazo a ti y muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, Víctor, reiterar nuestro agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Le pedimos a nuestra audiencia que podamos brindarle un aplauso virtual. Bueno, para continuar con las presentaciones, durante muchos años de la realización de este Magistral Class, no habíamos tenido el placer de contar con una mujer como expositora, por lo cual hoy nos sentimos realmente honrados de dejar con ustedes a la señora Lilian Paola Amarillo, ingeniera química con especialización en investigación y docencia universitaria, administración de energías renovables y sus fuentes. Actualmente cursa doctorado en proyectos de UNADE, con amplia experiencia en la docencia desde hace más de 15 años. Se ha enfocado en procesos de optimización de energía, aplicaciones de la energía renovable para reducir la demanda energética en la industria y uso eficiente de la energía. En la industria, su experiencia la ha llevado a realizarse en áreas de operación, diseño y optimización de procesos de producción en diferentes campos, con énfasis en la industria en áreas de investigación y desarrollo de tecnologías a la vanguardia orientadas hacia el desarrollo sostenible, humanísticas y de autogestión. Docente investigadora de Uniminuto, docente de la Universidad Militar Nueva Granada. El nombre de su exposición es La economía circular y las expectativas para el cumplimiento de las metas de la ODS en la era post-COVID. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso virtual a la señorita Lilian Paola Marino. Bueno, muy buenos días a todos. Muy bonito y muy enriquecedor todos estos encuentros y todo lo que he oído, esos aportes tan bonitos desde Chile. Realmente me complace mucho estar con ustedes compartiendo. Traigo un tema muy bonito, que es economía circular y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, les voy a compartir mi presentación. Bueno, no sé si la están viendo. Bueno, precisamente este tema de economía circular es un tema que trabajo en una clase que tengo en la Universidad Minuto de Dios, relacionado con el liderazgo para el desarrollo sostenible. Y digamos que es un tema muy fuerte y muy arriesgado, y más ahora que estamos afrontando todo lo del cambio climático. Parte de este contenido es trabajado desde la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y pues digamos que frente a toda esta parte tan complicada que ocurrió y de la cual creo que si bien estamos viviendo, ya estamos saliendo de ella, que es la pandemia causada precisamente por el COVID-19, pues nos dejó también devastadores efectos en todas las metas que incluyen los objetivos del desarrollo sostenible. Muchas de ellas no están relacionadas con el cambio climático, pero pues otras sí tienen una gran implicación. Y pues ustedes saben que de acuerdo a lo que hemos visto, la economía
circular es una de las grandes alternativas que se van a tratar ahorita en la cumbre COP26 de noviembre de este año, como una de las fuertes, junto con la economía verde y con la economía azul, una de las fuertes economías que van a generar un que están generando ya un gran impacto a nivel global, ¿sí? Entonces, ya pues podemos decir que desde antes de la pandemia había un desencanto social frente al modelo lineal que se sigue trabajando. No podemos decir que es muy fácil erradicarlo. Y pues todo lo que tiene que ver con la concentración de la riqueza, todo lo que tiene que ver con el extractivismo, todo lo que tiene que ver con la explotación del capital natural y el deterioro ambiental. Y como tal, pues este COVID-19 como que generó o puso más al descubierto ese descontento con el ambiente, con el medio ambiente, con todo el cambio climático. Y si bien el aislamiento produjo una gran ventaja debido a que hubo una gran, digamos, disminución de la producción, y esto hizo, pues, por ejemplo, en Colombia, acá en la ciudad, yo vivo en Bogotá, hizo que muchos pajaritos volvieran y pues tuvimos grandes cambios también a nivel natural. Sí, se generan grandes cambios, pero pues también se dejaron al descubierto muchas de las grandes dificultades que se están afrontando tanto a nivel económico y a nivel social debido precisamente a esta pandemia que repercutió, ¿sí? Y pues aparece la economía verde como una estrategia ya trabajada desde hace varias décadas, introducida muy fuertemente en China y en los países europeos, donde pues, pues han generado, digamos, una opción muy sustentable para poder recuperar, digamos, todas esas deficiencias que nos ha dejado la pandemia y todas esas dificultades que nos ha dejado la pandemia. Bien. Entonces, bueno, aquí algunos efectos como tal de la pandemia que inciden obviamente en la parte económica y en la parte de producción y en los objetivos del desarrollo sostenible, donde encontramos la salud y el bienestar. Nadie está, yo creo que en desacuerdo de que hay una gran incidencia en este objetivo del desarrollo sostenible. Hubo una carga extraordinaria en los sistemas de salud, pues, que ya venían fragmentados, y pues esto también incide aún más y pone al descubierto todo el acceso desigual de tratamiento médico de las personas por la inequidad que existe, ¿no? Y pues bueno, hay algunos efectos indirectos de la oferta y la demanda. Hubo suspensión de actividades productivas internas en cuanto al comercio, el turismo, transportes, manufactura, agricultura, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con el comercio internacional, y todo esto afecta indirectamente los objetivos del desarrollo sostenible número 1, que está relacionado con el fin de la pobreza, número 2, que está relacionado con hambre cero, número 5, igualdad de género, el número 8, el trabajo decente y el crecimiento económico, el número 9, que es la industria, innovación, infraestructura, y el número 10, que es la reducción de las desigualdades. Todos estos efectos de pandemia generaron un menor crecimiento económico, un mayor desempleo, un aumento de la pobreza y pobreza estrecha, externa, brechas digitales de hogares y empresas, y un deterioro de capacidades productivas y habilidades humanas. La pobreza, obviamente, alcanza básicamente 231 millones, y la pobreza extrema llega aproximadamente a 96 millones. Las exportaciones se pronosticaron que caerían en un 23%, que se alcanzaría el 44 millones de desempleo en cifras, aumentaría la informalidad. Habría cerca de 2.7 millones de empresas formales que cerrarían, y pues se llegarían a 40 millones de hogares sin conexión a internet.
Hubo un retroceso en la pobreza, básicamente llegamos al punto en el que estábamos hace 14 años, ¿cierto? Y pues también una disminución de 10 años en el Producto Interno Bruto per cápita, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que la economía circular aparece como un gran salvador, a todos estos problemas económicos que trajo consigo toda la pandemia y pues básicamente también es un gran aliciente para todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Bien, entonces sabemos que pues de acuerdo ya a lo que ustedes han hablado y han mencionado en este Magister Class, se cierra con la economía circular el ciclo entre el tirar y el producir y pues logramos reutilizar, reparar y reciclar varias de los desechos que teníamos anteriormente y con esto pues obviamente se optimizan muchos procesos a nivel industrial. Bien. Logramos generar toda una cadena donde la generación de residuos y la separación de los mismos se pueden lograr desde el hogar y pues ya digamos que con la introducción de la industria 4.0 que esperamos que llegue, digamos, se introduzca más fuertemente en los países de América Latina y el Caribe. No quise hablar específicamente de Colombia porque pues estamos aquí ya en un entorno de dos países diferentes, Colombia y Chile, pero pues digamos que a grosso modo pues podemos introducir la industria 4.0 para poder gestionar desde la nube apps que permitan desde el hogar o desde las industrias determinar cuáles son los desechos, cómo se pueden reciclar, cómo se pueden almacenar, que se haga una recogida y una distribución, un transporte soportado precisamente por los mismos costos, por los mismos ahorros que se pueden obtener durante este ciclo, ¿sí? Y bueno, introduciendo impresoras de 3D, en toda la parte de la industria 4.0 se pueden lograr grandes avances en todo este tratamiento de modelos de economía circular. ¿Bien? Tenemos entonces que, digamos que la economía circular básicamente que está relacionada con 169 metas que tienen una relación directa con la economía circular, y 28 de ellas cuentan con una relación indirecta. Entonces, vemos acá algunos de los objetivos del desarrollo sostenible que pueden ayudar a empujarse a través de esta economía circular, como es el objetivo número 11, donde pues, lo que se pretende es lograr ciudades y comunidades sostenibles, y cómo, obviamente, con el uso de la industria 4.0 y con la introducción de las impresoras 3D se pueden llegar y con el uso de estos residuos se pueden lograr generar casas de una manera mucho más rápida y que a través de procesos productivos mucho más sencillos y más eficientes para poder ayudar a aquellas comunidades que tienen deficiencias en cuanto al uso de servicios públicos y en cuanto al uso de un sustento de un hogar digno, ¿sí? Está el objetivo número 12, indudablemente estamos relacionados con este objetivo en lo que tiene que ver con la producción y el consumo responsables. Se genera una responsabilidad frente al consumidor en cuanto a lo que está consumiendo, que tenga una larga durabilidad, que tenga que pueda ser reciclable o que pueda ser reparado, ¿sí? Entonces, este objetivo número 12 creo que también está indirectamente relacionado con el objetivo de educación de calidad, donde se debe promover precisamente el consumo de productos de larga duración y que puedan ser reparables, ¿bien? O en su defecto que puedan ser remanufacturados, ¿bien? En cuanto a la producción, obviamente, si se remanufactura, se introducen unas grandes eficiencias en consumo de energía, de materiales, etc.
En cuanto a la acción por el clima, pues obviamente si nos volvemos en las empresas mucho más eficientes energéticamente, si además de eso utilizamos residuos y además de eso pues podemos introducir la industria 4.0, se pueden reorganizar los procesos, optimizarlos, se puede generar un menor consumo energético a partir de fuentes fósiles y se pueden generar, digamos, menores desperdicios hacia el planeta, ¿sí? Y una reactivación en todo lo que tiene que ver con las actividades naturales, en los ecosistemas. Obviamente con procesos más eficientes en la producción se puede ayudar a lograr las metas del objetivo número 7, que está relacionado con la energía asequible y no contaminante, ¿sí? Introduciendo también energías renovables en los procesos, ¿bien? Y una industria mucho más limpia, abarcando lo que tiene que ver con el objetivo de desarrollo sostenible número 9, que es industria, innovación e infraestructura, empleos. El hecho de incluir la economía circular nos lleva a nuevos modelos de negocios, nos llevan, en el caso de la remanufactura, a crear nuevos empleos con habilidades diferentes, donde pues digamos se puede capacitar a los trabajadores para poder llegar a desempeñar un trabajo pues decente, y pues esto genera crecimiento económico. Y se pueden lograr grandes alianzas tanto intra como intergubernamentales para permitir plataformas que permitan compartir los residuos, las energías, y que permitan también de pronto reducir las barreras económicas. Bueno, aquí hay algunas de las metas que están relacionadas con precisamente esta economía circular, todo lo que tiene que ver con la reducción de residuos, con la simbiosis industrial, básicamente, que está relacionada con toda la parte de creación de nuevos núcleos industriales, ¿sí? Parques industriales, donde todos los negocios aprovechan la energía y los residuos desechados por otros, ¿sí? En Colombia tuve la oportunidad de ir, en Colombia existe una red de empresas, que existe la Cámara de Comercio, y ellos crean eventos. Tuve la oportunidad de ir a uno de esos eventos donde se estaban promocionando nuevos en negocios que estaban relacionados con eficiencia energética y con energías renovables. Y pues allí me encontré con una plataforma virtual, se llama Eva López, es un nuevo negocio, modelo de negocio, donde pues varias empresas se le estaban uniendo para poder hacer toda la parte de gestión de residuos, donde las empresas saben los residuos que tienen cada una de ellas, se genera toda una base de datos y un tratamiento de datos para permitir el uso adecuado de estos residuos y para que lo puedan compartir entre estas empresas. Nos llevan a metas de los objetivos 3, 7, 8, 12, 9 y 17, al cumplimiento de ellas. También existe una reducción en el consumo y la producción desmesurada, pues que está relacionado con el cumplimiento de las metas del objetivo 8 y 9, y sistemas sostenibles de producción de alimentos. ¿Bien? También nos va a permitir favorecer y cuidar el medio ambiente, el ecosistema natural, disminuyendo la acción, pues toda esta parte antropocéntrica en el entorno y facilitando pues obviamente su expansión. Y esto pues está relacionado con las metas del objetivo número 15. Hay una transición indudable que está relacionada con la economía circular hacia las fuentes de energía renovables, ya lo mencionamos anteriormente, que está relacionada con las metas 7.2 y 7.3, y facilitar la energía para todos, incluidos los pequeños núcleos en desarrollo. Hay una conservación y una recuperación de los recursos naturales que están involucrados con la meta 12.2 y el hecho de crear ciudades sostenibles y fusionar la industria con el medio natural, ¿sí? Generando así un beneficio mutuo. Esto pues nos ayuda al cumplimiento de las metas número 9.2 y 11.6,
y la implementación del modelo de las 7 R's, que creo que les mencionaron acá y que básicamente cumple con los principios de la economía circular. De esta manera, pues, se logra conservar las capacidades y las funciones de los materiales, permitiendo conservar, incluso mejorar el producto. Y esto nos lleva, pues, obviamente al cumplimiento de las metas 8.4 y 12.4. Y bueno, aquí están las 7 R's. Vistas desde el punto de vista del hecho de reparar, de remanufacturar, de reciclar, de recuperar, de repensar, de rediseñar y de reusar, ¿sí? Traje aquí el hecho de hacer uso de la remanufactura porque me pareció un tema bastante interesante para el desarrollo de la economía circular. Es un tema que tal vez ustedes como ingenieros industriales pues les debe generar una gran inquietud y una nueva oportunidad para generar un nuevo modelo de negocio, ¿sí? La remanufactura en Europa, en la India, pues básicamente es un proceso que se introduce con gran fuerza y lo que pretende es básicamente tomar esos bienes que tienen un gran valor, pero pues que ya se están desechados y darles mucho más valor, volverlos a trabajar, volver a hacer de pronto un proceso de sacar todas las piezas y volverlas de nuevo a remanufacturar para generar un producto de mayor calidad, pero a un menor costo. Bien, esto puede hacer que se reduzcan los procesos de manufactura, ¿sí? Obviamente hay una mayor eficiencia energética, permite recuperar la mayor parte de los materiales, la energía y los conocimientos que se han incorporado en un producto durante su diseño y la fabricación y reutilizarlos en un nuevo ciclo de vida. Bien. Estas, digamos, que son algunas de las estadísticas que se tienen, que un producto nuevo pues requiere de materiales nuevos, requiere la extracción de materiales a partir de la naturaleza y procesarlos, ¿sí? Además de eso, requiere de energía para su procesamiento y todo el conocimiento y la experiencia de todo el proceso y de toda la creación que dio forma al producto, ¿sí? Toda la parte de innovación, el diseño y la industrialización, el marketing y las finanzas del producto. Sin embargo, si se remanufactura el producto, pues hay un gran ahorro en cuanto a lo que tiene que ver con los materiales procesados del 70%, hay un gran ahorro de energía porque ya se reduce la cantidad de procesos, en este caso sería del 80% y hay un 90% del conocimiento, ¿bien? Que también se reduce porque pues, ya se está trabajando con un producto que ya ha sido manufacturado anteriormente. Sin embargo, si comparamos este proceso de remanufactura con simplemente el ahorro mediante el reciclaje, sin tener en cuenta que se va a remanufacturar el producto, pues allí solamente tendríamos un avance del 20% en energía y un 50% de los materiales desgregados, ¿sí? Es digamos que una de las grandes ventajas. Esto es uno de los procesos que abarca toda la parte de la remanufactura, que tiene que ver con la recogida, con toda la parte del desmontaje, la separación, la limpieza, la inspección. Esta inspección tiene que ser obviamente mucho más detallada, lo que le da un mayor valor agregado al producto. ¿Y por qué? Porque pues, nos puede generar una mayor calidad durante el proceso y una mayor calidad para el producto como tal. Obviamente viene después el proceso de restauración y por último el proceso de reensamblaje. Pues grandes ventajas tiene tanto para el consumidor porque va a adquirir productos. Primero que todo, pues va a poder hacer la selectividad como tal en el momento del desecho.
Segundo, puede llegar a comprar un producto con una excelente calidad a un menor costo, ¿cierto? Puede para la empresa obviamente generar unas grandes disminuciones de costos, una gran eficiencia energética y cero residuos, ¿cierto? Y mejora la productividad mediante el diseño de productos específicos para la remanufactura. Se optimiza la ingeniería inversa, que es el diseño para el desmontaje, diseño para la logística inversa, etc. Y pues que las futuras gamas de productos puedan aprovecharse, ¿sí? Hay una reducción en cuanto al impacto ecológico, ¿bien? Y al uso de los productos y componentes remanufacturados en ciclos de fabricación que pues permiten obviamente reducir los impactos medioambientales de la fabricación de nuevos productos. Nos ahorramos la extracción de materia prima de la naturaleza, reducimos emisiones, ¿sí? Y pues ahí y reducimos pues obviamente la generación de todos los desechos. ¿Bien? Entonces, pues quise compartirlos, me pareció muy interesante porque en la India lo están introduciendo con gran fuerza, ¿sí? La China y en los países europeos. Entonces, digamos, y también nos proporciona a nosotros una nueva forma de mirar la industria para crear un nuevo modelo de negocio. Bien. Aquí pues traigo algunos de los beneficios de la economía circular que ya hemos mencionado, pues además de regenerar los sistemas naturales y mejorar la resiliencia, pues también hay una gran ayuda para la salud, hay un impacto a nivel social en cuanto a la salud, porque pues obviamente vamos a consumir menos, vamos a mitigar todas las emisiones de gases de efecto invernadero y pues básicamente va a generar un bienestar a nivel social. Permite reducir y mitigar el cambio climático, la polución y la pérdida de la biodiversidad. Y este apartado que puse al lado derecho, no sé si lo logran ver acá, me llamó la atención porque pues, nos indica básicamente que si logramos generar las alianzas a nivel nacional e internacional y podemos llegar a minimizar esas barreras de la economía, reducir la fricción a través de las fronteras y reducir los costos, pues nos trae un gran beneficio económico, ¿cierto? Esto puede ayudar a minimizar el riesgo de que las medidas de políticas individuales queden aisladas en un sistema económico que puede llegar a ser mucho más amplio y sin cambios que se base en el enfoque lineal, pues, que se está trabajando tradicionalmente. Pues estas son, digamos, unas más ventajas de la economía circular porque pues, nos puede generar oportunidades de negocios y empleos, nos puede ayudar con el uso eficiente, ya nos hablamos, diseño innovador y manufactura sustentable, nos genera una reducción y valorización, revalorización, yo diría, de los residuos. Nos puede contribuir con un comercio mucho más justo y con consumidores responsables y un ahorro y energías limpias y renovables. Bien. Esta pues es la parte de la simbiosis industrial de la cual estábamos hablando a través de un parque de economía, un parque industrial que abarque toda la parte de economía circular, donde si lo vemos a nivel de una sola empresa, pues la producción limpia, eficiente del uso de los recursos, pues nos puede ayudar a ahorrar energía, nos puede ayudar a ahorrar agua y materiales y nos puede también ayudar precisamente a revisar que los residuos de esa empresa se puedan disponer de una mejor manera, ¿cierto? Brindándolo hacia otras empresas que puedan utilizarlo y pues a nivel ecosistémico del parque, pues nos puede llegar a brindar infraestructuras comunes entre empresas a través de plataformas en la nube, nos permitiría proveernos de energía, de pronto la energía que se eche una empresa puede ser útil para otra, agua y materiales, y además de servicios sociales e industriales. ¿Cuáles son las
perspectivas que existen actualmente con respecto a la economía circular, tanto a nivel global como a nivel de América Latina y el Caribe, pues se esperaría que en el caso de los envases retornables, estos crezcan desde 37 mil millones en 2018 a 59 mil millones en 2026, ¿sí? Que el mercado de ropa de segunda mano pueda llegar a duplicar el tamaño de la moda rápida para el año 2029. La moda rápida nos referimos a aquella moda en la que, por ejemplo, H&M o diferentes industrias pues venden a un muy bajo costo, con una calidad, digamos, un poco más baja, para que el producto se consuma mucho más rápido y pueda volverse a comprar mucho más en un tiempo mucho más corto, pueda llegar a consumirse, entonces, y pues volver a comprar. Entonces, digamos que la idea es utilizar ropa de segunda mano y que pues esta duplique el tamaño de esta moda rápida que pues está en boga ahorita. Y pues que este proceso de duplicidad se logre para el año 2029. ¿Sí? Una economía circular podría llegar a generar un beneficio económico neto de 1.8 billones para Europa en el 2030 y un valor anual de aproximadamente 624 mil millones en la India para el año 2050. ¿Sí? Y podría crear un incremento, de acuerdo a los estudios realizados recientemente, de 4.8 millones de puestos de trabajo en la región de América Latina y el Caribe. Y pues la aplicación de unas medidas circulares ambiciosas en Europa podría llegar a generar alrededor de 700 mil nuevos empleos. Y bueno, aquí vemos otras perspectivas frente a la economía circular. Si se logra llegar a cambiar la forma en la que se produce y en la que se utiliza el acero, el cemento y el aluminio y el plástico, pues se podrían llegar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de estas industrias hasta en un 40% para el 2050. ¿Sí? Puede haber la reducción de la producción y el consumo de plástico y puede evitarse en un tercio de la generación global de residuos de plástico para el 2040. ¿Sí? Y pues el uso del acero reciclado o reutilizado para la construcción de edificios podría llegar a generar a su vez hasta un 25% de ahorro en costos de material de tonelada de acero. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con la impresión 3D, pues obviamente minimiza, reduce la cantidad de materiales y de costos y genera una optimización del uso de energía y la reutilización o el reciclaje de materiales de alto valor en una fase de construcción. Y bueno, pues a través de la conexión entonces de la economía circular y la industria 4.0, pues sabemos que la industria 4.0 se viene trabajando en países industrializados y más desarrollados desde hace más de una década. Aquí pues lo estamos introduciendo a nivel de Latinoamérica, estamos en el proceso de introducción, creo que Chile ya va muy avanzado en esto, y pues se puede hacer el uso de tecnologías digitales como aplicaciones de blockchain, de impresión y automatización 3D, computación en la nube y análisis de Big Data, todo bajo el contexto de la industria 4.0, ¿sí? Ya sea para la toma de decisiones, esto puede reducir tiempos, ¿cierto? Con plataformas y procesamiento de datos que pueden servir de manera oportuna para toda la producción de la industria. Toda la parte de impresión 3D, creo que les han hablado de pronto algo o bastante de esto. Esto pues obviamente genera una gran minimización del desperdicio o cero desperdicio, ¿sí? Y pues con estos materiales reciclados nos generaría una gran opción para la producción de bienes
manufacturados a un menor costo. En el sector de la construcción, pues toda la parte que tiene que ver con el modelado de la información se puede utilizar para el rendimiento del edificio y para poderlo simular iniciando desde la etapa de creación, con el fin de minimizar el uso de recursos de materiales y uso de recursos humanos durante la construcción y permitiendo así el uso eficiente y funcional del espacio y recuperación de materias que son reutilizables. Bien. Hace, en el 2018, tuve la oportunidad de ver un modelo de negocio que estaba relacionado con la industria 4.0. Este modelo de negocio, creo que lo tengo por acá más adelante, es este, involucraba toda la parte de tecnologías de la industria 4.0, donde las personas pueden llegar a utilizar una app para poder hacer la separación de los desechos, para que haya una recolección, una separación eficiente de los mismos, ¿sí? Y pues a través de manejo a través de la nube y de datos obtenidos a partir de los hogares, se puede llegar a hacer una recogida y un almacenamiento adecuado de estos residuos, se puede lograr hacer un tratamiento de los mismos, se puede llevar a una empresa de producción de impresión 3D, posteriormente a un ensamble con brazos robóticos, ¿sí? Y ya se puede llevar nuevamente para la venta y el ciclo puede llegar a continuar, todo esto bajo la economía circular. Entonces, digamos que de por sí la economía circular si bien la vemos como un proceso productivo que mejora la eficiencia al interior del proceso como tal, pues nos trae grandes ventajas y una gran conexión y una gran oportunidad para poder introducir de manera adecuada y eficiente la industria 4.0 con el objeto de mitigar todo el cambio climático y llegar al cumplimiento de la gran mayoría de los objetivos del desarrollo sostenible. Esto pues nos lleva obviamente a la introducción de tecnologías digitales que van a permitir a las empresas determinar la trazabilidad de los recursos y poder monitorear su utilización y verificar el aprovechamiento de sus residuos. Llegar a tecnologías físicas como los brazos robóticos que permiten a las empresas ahorrar costos de producción o simplemente las impresoras 3D que van a pues obviamente a minimizar el impacto ambiental con cero residuos y pues las tecnologías biológicas, las cuales permiten a las empresas alejarse del uso de combustibles fósiles y pues utilizar materiales bioenergéticos. Introducen nuevos modelos de negocios, modelos de negocios importantes en la parte de servicios, por ejemplo, para la reparación de los objetos, en la parte de remanufactura que ya hemos hablado, y pues nos genera grandes competencias a nivel económico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora daremos paso a la ronda de preguntas. Si tienen alguna consulta, como ya mencionamos anteriormente, se pide por favor levantar la mano para cederle la palabra y una vez que se pide, se pide por favor bajarla. Hola, Lilian,
Quería hacerte una consulta como estudiante igual. A mí me interesa el tema de la economía circular y cómo se podría llevar un proyecto desde la universidad hacia, al final, la sociedad, que es lo que se necesita. Nosotros tenemos los conocimientos técnicos, pero tal vez nos falta este enlace. ¿Cuál sería el primer paso para motivarnos a nosotros, tal vez, o dar ese siguiente paso para crear este proyecto o este modelo que beneficia a todos en general? Considero que la parte de la educación es importante para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el modelo de la economía circular. No solamente desde el enfoque productivo, sino también desde a nivel individual de cada estudiante frente a la conciencia del consumo responsable, porque hemos visto que los iPhone, o no sé, en Colombia los iPhone son aparatos de pronto de gran uso, ¿sí? Y de gran preferencia, sin embargo, son aparatos que tienden a tener cierta obsolescencia en un tiempo muy corto. Entonces, desde la educación podemos comenzar orientando hacia el consumo responsable, y creo que aquí es muy importante toda la parte de gestión de residuos que se pueden reducir en toda la parte de la universidad. Y sería interesante un proyecto de cómo se puede de pronto reintroducir, un estudiante puede llegar a mirar de pronto cómo puede reintroducir estos, generar un modelo de negocio y un modelo industrial de cómo se pueden llegar a utilizar estos residuos como tal en todos los inmuebles de la universidad, o cómo se pueden orientar toda esta parte de residuos hasta las industrias y a las empresas, o generar una nube, ¿sí?, para permitir toda la trazabilidad de los residuos entre las universidades y su orientación hacia diferentes industrias que los pueden llegar a necesitar. Vale. Bueno, no tenemos más dudas, así que nada más que agradecer la disposición de Lilian de acompañarnos el día de hoy. Además, queremos extender un cordial saludo a toda la comunidad de Ingeniería Industrial de la Universidad Unimil. Muchas gracias, Lilian. Gracias a ustedes. Un caluroso aplauso virtual para ustedes. Gracias. Bueno, sin duda alguna que hoy ha sido una jornada de mucho aprendizaje. Contamos con diferentes miradas acerca de la economía circular, y esperamos que se hayan respondido todas las dudas que pueden haber quedado. De la misma forma, y como tal lo dijeron algunos de nuestros expositores el día de hoy, los instamos a que se profundicen más sobre el tema de economía circular, ya que sin duda, como futuros ingenieros, debemos estar al tanto de estas nuevas formas de trabajar colaborativamente con el medio ambiente. Antes de dar fin a esta 17ª versión de Magister Class, queremos agradecer profundamente a cada uno de los expositores que nos acompañaron el día de hoy, a Gabriel, a Alex, Víctor y Lilian, como así también al señor decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso, Esteban Cefair, al director de la Escuela de Ingeniería Industrial, Daniel Miranda, a los jefes de carrera de Ingeniería Civil Industrial, Casa Central y Sede Santiago, Eduardo Lara y José Razabal, al director de la Unidad de Ingeniería Industrial de la Universidad Pinuto de Dios, señor Ivanoel Rosso Rojas, al director del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Minuto de Dios, señor Luis Mario Vázquez, a cada uno de los profesores y profesoras y estudiantes presentes. Muchas gracias por su participación. Vale decir que aquellas personas que se inscribieron por el formulario que fue enviado y difundido recibirán su certificado en el correo electrónico dentro de los próximos días. Y es así como finaliza este Magistral Class 2021 de Economía Circular en la Industria. Muchas gracias por su participación. Nos encontraremos el próximo año en una nueva versión del Magistral Class.